siendo las, que ya empezó la siendo las 16:12, damos iniciado este Consejo Municipal de este día jueves 28 de diciembre. Para hoy tenemos 14 puntos y voy a pedir agregar uno. Punto número uno, bueno, buenas tardes a todo el Consejo Municipal que se encuentra acá presente, a los funcionarios, funcionarias, a los vecinos y vecinas que están conectados. Para los puntos de hoy tenemos punto número uno, entrega de antecedentes, número dos, cuenta alcaldesa, número tres, cuenta Consejo Municipal, número cuatro, metas PMG, cinco, aprobación o se lleva a votación los acuerdos por el Honorable Consejo a la respuesta de las observaciones y a la aprobación del anteproyecto del plan regulador de nuestra comuna, 6, proceso de renovación de patentes de alcoholes primer semestre, 7, propuesta de modificación presupuestaria municipal número 8, propuesta de modificación presupuestaria DAEM número 7, 9, ampliación de contrato con empresas de dimensión por servicio de levante de bateas en campamento y su transporte a disposición final, 10, renovación de contrato con empresa de transportes, 11, donación de Corporación Santiago 2023 a la Municipalidad de Cerrillos, 368 contenedores de residuos, 12, convenio de transferencia de recursos, oficina local de la niñez entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana y nuestro municipio. 13, solicitud de informe, 14, puntos varios. Le doy la palabra al secretario municipal subrogante para el punto número uno. Gracias, presidenta. Buenas tardes, el honorable consejo. En honor al tiempo, dar cuenta de que se entregaron los antecedentes que dan cuenta de cada uno de los puntos sometidos al conocimiento del consejo del día de hoy. Y respecto del número 12, el convenio de transferencia de recursos de la Oficina Local de la Niñez, se le hará entrega en este acto del convenio. Y la actualización del plan regulador entregado por la encargada que a solicitud de los concejales. Eso. Muchas gracias. Pasamos entonces al punto número 2. Cuanto alcaldesa, contarles que el martes tuvimos una ceremonia junto al Departamento de Gestión Habitacional en reconocimiento a vecinos y vecinas que fueron beneficiados por el servicio de revisión legal y regularización de propiedades. Ya son más de 45 viviendas que se han regularizado desde que comenzó este proceso y más de 400 solicitudes las que tenemos ingresadas a nuestro municipio, de las que ya se han revisado. Visitado 288 propiedades, así que felicitar nuevamente a nuestros vecinos y vecinas que han podido culminar este proceso de regularización de sus viviendas y aprovechar de agradecer a través del director de Dideco al equipo de gestión habitacional. El martes 19 también contarles que recibimos nuestro camión aljibe y de regadío. Son dos camiones que nos adjudicamos a través del gobierno regional. Uno de estos camiones aljibe es apto para transportar agua potable. No teníamos este tipo de camiones en el municipio, así que nos va a servir tanto para alguna situación de emergencia de corte de agua, tener nuestro propio recurso, así como también sumarnos a alguna emergencia que suceda en algún lugar de la región metropolitana, ya que fueron entregados a la gran parte de las comunas de la región metropolitana este camión, así que también nos va a servir como una ayuda de colaboración a otras comunas en el caso que sea necesario. Contarles que el sábado 23, el domingo 24, compartimos con 200 vecinos. Es una actividad que primera vez que se hace
por nuestro municipio con 200 vecinos en situación de vulnerabilidad, en situación de soledad, de distintas situaciones de salud. Fue una experiencia, contarle al Consejo Municipal que fue una experiencia muy bonita. Las personas estaban muy felices de poder participar, además con todo el Festival de las Luces Tianfu que está ahí. Así que fue una linda experiencia que espero podamos repetir. Bueno, como todos saben, anunciar también que mañana damos inicio a nuestro programa Por Fin 24/7 desde Seguridad Pública, y también se hace la inauguración, llegaron todas las flotas nuevas y tenemos la inauguración mañana. Eso es todo en cuanto a la cuenta de alcaldesa. Pasamos al punto número 3, cuenta Consejo Municipal. Se cede la palabra. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Gracias. Bueno, durante el mes de noviembre y diciembre, algunos concejales sesionamos 5 comisiones de urbanismo, revisando la sistematización de las observaciones realizadas por la comunidad al anteproyecto del plano regulador comunal. Estas fueron jornadas donde abordamos normativas urbanísticas, viales, zonificaciones, alturas, densidades, incentivos normativos, patrimonio, equipamiento y otras demandas sentidas también por la comunidad cerrillana. Fueron varias las observaciones que tienen relación directa con el anteproyecto y otras que eran demandas sentidas por la comunidad cerrillana, que son temas que no son temas que norman el plano regulador, pero igualmente fueron atendidas y consideradas para dar respuesta a los vecinos. Es necesario señalar que en estas jornadas de trabajo fue ajustado el anteproyecto, tomando en cuenta la opinión y observaciones realizadas por la comunidad, insumos que fueron de gran ayuda y que se verán reflejados en el anteproyecto final que se someterá a votación el día de hoy. Lo más relevante de esta propuesta de anteproyecto es resguardar una planificación que protege el diseño armónico de nuestra comuna, regulando alturas de edificación, que como resultante mejora las densidades poblacionales en los barrios y además generando la interconectividad con comunas vecinas colindantes. Dentro de los temas relevantes que afectaban a los vecinos, específicamente de Buceta, ajustamos al requerimiento de la comunidad. Esto quiere decir que se elimina el ensanche proyectado en Avenida 6 hasta Avenida Pedro Aguirre Cerda, manteniendo la misma categoría vial sin generar expropiación, como tampoco expropiaciones habitacionales para el resto de nuestra comuna. Frente a las observaciones realizadas por los vecinos del Portal Oeste sobre el uso del suelo del sector ZR12, se resguardarán los espacios de desarrollo de nuevos proyectos de equipamiento como escuelas, consultorio, comisarías, áreas verdes y comercio. En relación al terreno ubicado en las Encinas con Armando Cortines, no fueron ingresadas observaciones. Producto de aquello, dicho terreno quedó con la zonificación de áreas verdes. Sabemos los años de lucha que ha realizado el Comité de Vivienda Generación Eterna, quienes a la fecha tienen avance importante en la destinación de este terreno para la construcción de viviendas de interés público, y como presidenta de esta comisión propuse revisar esta situación, generando el compromiso de una vez ingresado el proyecto habitacional en los plazos correspondientes antes de la aprobación del plano regulador, poder reconocer a través de una enmienda el cambio de uso de suelo de áreas verdes a habitacional. Y para terminar este resumen de lo que fueron las comisiones, creemos firmemente que el anteproyecto será una herramienta de planificación responsable para la regulación armónica del Cerrillos que queremos construir. Así que eso, presidenta, entendiendo que viene como punto de votación. Sí, estable. Sí, yo igual felicitar al consejo, bueno, a la consultora que hizo el acompañamiento, también a Viviana Peche, que es nuestra asesora urbanística, por todo el trabajo y todas las comisiones que se realizaron también para abordar este punto no menor para nuestra comuna, que sabemos que estábamos prácticamente como desnudos
y por eso está pasando esta invasión, por decirlo así, inmobiliaria en muchos sectores de nuestra comuna, como por ejemplo en Buceta. Así que agradecer también la disposición del Consejo a trabajar, a también hacer el levantamiento de las observaciones que han hecho nuestros vecinos y vecinas y también ponerlo en valor y que ustedes han sido la voz de los vecinos en todo lo que se pudo cambiar de la primera propuesta. Así que agradecer también y felicitar al Consejo Municipal y a usted, Presidenta de la Comisión, por todo el trabajo que se ha hecho. Pasamos entonces al punto número 4, que son los PMG 2023 del Departamento de Bienestar. Doy la palabra a Loreto Clavijo, que es la encargada del Departamento de Bienestar de nuestra comuna, y también aprovechar de felicitar el trabajo que han hecho, que han estado muy entusiastas y que he visto que ya tienen muchos socios, incluyéndome yo. Sí, exacto. 214 socios, exactamente, llevamos. Bueno, buenas tardes, alcaldesa, concejalas, concejal. Bueno, la propuesta que tenemos nosotros de metas para cumplir el cuarto trimestre del 2023, esto está en el contexto de que nosotros somos personal planta, que estuvimos trabajando hasta septiembre prácticamente en otras unidades. Entonces, el cuarto trimestre del 2023 se nos asigna esta nueva función de implementar el Departamento de Bienestar, así que en ese sentido, ese último trimestre trabajamos las metas en relación al servicio de bienestar. Esto fue un trabajo que lo hicimos en el equipo, los tres propusimos algunas consideraciones, metas. Como meta número uno, en prioridad alta, tenemos llevar actualizado el libro de actas de reuniones. Y como indicador de gestión, exhibir el registro de actas de reunión enviadas al director de control a partir del trimestre del cuarto trimestre 2023. En cuanto a la meta de prioridad media, que sería la número 2, es crear un correo electrónico del Departamento de Bienestar y como indicador de gestión, serían los correos enviados a los funcionarios durante ese cuarto trimestre. Y como prioridad baja, número 3, elaboración del manual de procedimientos para la gestión de los beneficios y como indicador de gestión sería el acta de la reunión donde se presenta el manual al Comité de Bienestar. Esa sería nuestra propuesta como para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Municipal en el cuarto trimestre 2023 con lo que respecta a los funcionarios Loreto Clavijo, Claudia González Soto y Nelson Rivas Blas. ¿Hay alguna consulta? Ya. Si no hay ninguna consulta, le pido a Jorge Salgado que le diga votación. Gracias, Presidenta. Si hay votación, entonces, las metas propuestas PMG 2023 del Departamento de Bienestar. En votación, concejal Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala presidenta. Apruebo. Gracias, presidenta, pues se aprueba por unanimidad el punto. Muchas gracias por todo el trabajo. Gracias, don Nelson, y la Claudia, no sé si está. Es que está en una actividad ya, que tenemos a propósito de lo mismo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Ya, quería pedir
al Consejo Municipal, antes de seguir y que se me queden estos ahí, poder agregar un punto con dos solicitudes de cambio de destino de subvención de dos organizaciones. No sé si lo podemos ver ahora para que no se me quede ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya. El Centro de Madres Crispín Reyes y el Club Deportivo Municipal de Cerrillos solicitan una... Les voy a leer. Junto con saludar muy cordialmente ya en representación del Centro de Madres Crispín Reyes para plantear nuestra situación que nos aqueja en estos momentos, nuestra organización fue beneficiada con el proyecto de subvención en el año 2023 por un monto de 800 mil pesos, cuyo objetivo era un día de recreación para nuestra socia, el cual se realizó el 17 de noviembre del presente año, y gracias a la gestión municipal que les facilitó el bus para el traslado, quedó un saldo a favor de 521.540 pesos de la subvención otorgada. Por lo tanto, ellos quieren utilizar este dinero en la compra de un mueble de despensa y enseres necesarios para su centro. Entonces piden ampliar no solo el paseo, sino que también comprar algunos muebles para el centro familiar, para el funcionamiento. Es el Centro de Madre Crispín Reyes. Y el Club Deportivo Municipal, que Club Deportivo Municipal Cerrillo, que es de acá de la municipalidad, pidió un monto de 1.500.000 con el objetivo de un día de recreación. A propósito de las cuentas recaudadas, pudieron financiar mayor cantidad en este día de recreación, por lo tanto, quieren utilizar el saldo de 643.773 para la compra de implementación de un equipo de implementación deportiva y un equipo de música para la organización. Así que se lleva a votación si el Consejo acepta el cambio de destino de subvención. Entiendo, ¿hay acuerdo para someter a votación o sometemos a votación los puntos? Las dos cosas juntas ya. Entonces, se somete a votación el cambio de destino de la subvención, ampliación de destino respecto de el Centro de Madres Crispín Reyes y respecto del Club Deportivo Municipal Cerrillos, respecto de los saldos que quedaron pendientes, que les quedan de la subvención, 521.540 y 643.773 respectivamente. En votación, concejal Orfila Castro. Sí, primero apruebo incorporarlo a la tabla y segundo apruebo las dos solicitudes. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Apruebo la incorporación a la tabla del punto y apruebo la lo solicitado, ambas solicitudes. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo la incorporación a la tabla de ambas solicitudes y apruebo la expansión del destino a la subvención. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Apruebo las ampliaciones de las dos organizaciones. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo ambas solicitudes. Gracias, concejala presidenta. Apruebo ambos. Se aprueba por unanimidad lo solicitado. Muchas gracias al Consejo Municipal. Pasamos al punto número 5, que es la aprobación de los acuerdos de la respuesta a las observaciones al plan regulador. Le quiero dar la palabra a Viviana Peche, quien ha llevado adelante todo este proceso y arquitecta de la Secretaría de Planificación. Y contarles que también está Rodrigo Correa, de la consultora, que también nos ha acompañado en este proceso, ha acompañado al municipio desde antes que empezara la pandemia. Hola, buenas tardes, alcaldesa, concejalas, concejal Leiva. Efectivamente, ya estamos en la recta final de este proceso que inició el 2019. Y lo importante de esta, vamos a hacer una pequeña presentación, que es lo que en la última comisión que revisamos con el Consejo, es justamente los
ajustes que se hicieron al plan que se había presentado en la consulta pública del anteproyecto, de acuerdo a los acuerdos, perdón la redundancia, pero los acuerdos que ustedes consideraron pertinentes. Lo que quiero recalcar es que en esta instancia el Consejo tiene que generar dos aprobaciones. Una aprobación es los ajustes a las respuestas de las observaciones que generó la comunidad a través de la consulta pública y la aprobación del anteproyecto. Esta instancia significa que una vez aprobado este anteproyecto ya podemos hablar de proyecto del plan regulador que se enviaría a la Seremi Minbu de la región metropolitana para la aprobación de ellos. Así que comenzaré con esta breve exposición. Bueno, con respecto a la vialidad, se hicieron 9 ajustes. Si ustedes ven, principalmente están en la zona norte de la comuna y también en lo que forma parte de Ciudad Parque Bicentenario. En la siguiente hoja vamos a hacer como un acercamiento de estos puntos. Como establece ahí, el anteproyecto expuesto establecía que la vialidad que es una proyección, una vía nueva que se está planteando, que conectaría Carlos Valdovino con Avenida Salvador Allende, todo el ancho de esa vía estaba desde la línea de la autopista hacia el poniente, hacia el oriente, es decir, afectando todas esas propiedades. Y el ajuste que se hizo es se compartió este ensanche, es decir, la vía, la línea actual de deslinde sería como el eje del ancho de esta vía. Con respecto al punto 2, la concejala ya lo había señalado, se eliminó el ensanche de Avenida 6 en la población Buceta en todo su largo, es decir, desde la calle proyectada hasta la Avenida Pedro Aguirre Cerda. En el tramo de Avenida Pedro Aguirre Cerda hasta esta otra calle proyectada, que es la del punto 1, esa se mantiene. Eso es una zona industrial actualmente, por lo tanto, no hay afectación a viviendas. Con respecto, ¿qué calle es esa, Vivi? Como para aclararlo. Callejón Los Cisnes. Con respecto al punto 3, ahí también se hizo, el Consejo estuvo de acuerdo en hacer este ajuste, que es la prolongación y apertura, por lo tanto, de la calle Avenida Principal, que viene en el sector del Aeropuerto Cerrillo, en la cual se hizo un pequeño ajuste que con esto va a coincidir la proyección de la calle con los deslindes de las propiedades que están ahí. Son 3 propiedades. Por lo tanto, ese ensanche no va a afectar construcciones, va a ser solamente terreno. Y con respecto al punto 4, se redujo el ancho de la calle Piloto Acevedo de 25 metros a 20 metros. El punto 5, ese es el sector, para que ustedes sepan, en Ciudad Parque Bicentenario, hacia el sur de esa prolongación está la FACH, y se ajusta ese trazado para efectivamente no afectar, tiene 3 construcciones la FACH y el que más le complicaba es una enfermería que ellos tienen ahí. Entonces hubo un pequeño ajuste. Después en el punto 6 se eliminó la calle proyectada 17, es una calle que solamente era una manzana que en realidad no forma. ¿Qué sectores son los números? Solo para que las personas que están viendo sepan. Y eso significa que el 5 se abre, porque se explique a los vecinos que se puede pasar por la fase. Sí. En el punto 5 significa que la prolongación de la calle Piloto Acevedo cruza Pedro Aguirre Cerda, pasa por el costado norte de lo que es la FACH, y esa calle, la relevancia que tiene, es que después va a ser la continuidad con una calle que es de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, por lo tanto, la importancia de esa calle es que es un corredor verde y que va a conectar 5 parques urbanos del sector surponiente de la región metropolitana. Con respecto a la calle proyectada 17, es una calle que también está dentro de la, o terminando la propiedad de FACH, y la verdad que esa calle no es estructurante, por lo tanto, no
que no esté, en realidad no afecta ni mejora la conectividad urbana de ese sector. Y con respecto al punto 7, también está en Ciudad Parque Bicentenario, también se hizo un ajuste y se respetó la modificación 105, que es parte del Plan Regular Metropolitano Santiago, en la cual la conectividad de esa calle va a tener llegada directa con la avenida Los Rázuriz. Con respecto al punto 8, esta observación la hizo justamente el propietario de ese terreno, y lo que solicitó de que la prolongación, apertura de esa calle San Juan, pasado avenida Los Rázuriz hasta Amazonas, no fuera en el deslinde oriente, sino que fuese en el deslinde poniente. Y con respecto al punto 9, también un vecino planteó que hoy pasaje La Primavera cambiara de categoría a una calle local. Y esa calle lo permite porque hoy en día en su punto más pequeño tiene 13 metros de ancho, por lo tanto cabe dentro de la categoría de calle local, que es lo mínimo, son 11 metros de ancho. Eso con respecto a vialidad. Con respecto a la zonificación, son 7 puntos que los vamos a ver en detalle en las siguientes láminas. Con respecto al punto 1, ¿tengo el día cómo explicar qué es la zonificación? Bueno, pensando que los vecinos que están viendo puedan. Bueno, explicando un poco lo que significa zonificación. La zonificación son las zonas, es decir, zona residencial mixta, zona industrial, zonas para equipamiento. Entonces aquí también hubo ajustes en la definición de las zonas. En el punto 1, el anteproyecto expuesto señaló que el borde hacia Pedro Aguirre Cerda iba a ser una zona de equipamiento y la parte posterior hacia la autopista del Sol iba a mantener su condición de zona industrial. El ajuste es que todo ese paño terreno pase a ser un equipamiento, una ZE8. En el punto 2, va vinculado el punto 2 con lo que vimos anteriormente en la vialidad, que este ajuste vial que se hizo de la prolongación de calle Avenida Principal hasta Avenida Suiza, también va a considerar el deslinde como la proyección de la calle. Y el punto 3, se reconoce el macro lote 14 que está en Ciudad Parque Bicentenario, se reconoce también como un equipamiento de seguridad, porque hoy en día la FAT tiene un proyecto a nivel nacional. Y, por lo tanto, esa zona que se había presentado como zona residencial mixta pasa a ser de zona de equipamiento de seguridad. Con respecto al punto 4, también hubo un ajuste, creo que es importante que sepa la ciudadanía que hubo una reunión con la Seremi Mimbu, en la cual se revisaron todas las modificaciones que se habían presentado en el anteproyecto de consulta, y finalmente el Consejo estuvo de acuerdo en hacer estas 3 modificaciones en el paño de Ciudad Parque Bicentenario, que es la 4, la 5 y la 6. La 5, efectivamente, se cambió a una zona residencial, todo el sector de lo que estaría como referencia. Nosotros hablamos de equipamiento a escala metropolitana, pero es lo que muchas veces se ha escuchado de una posible hospital, que es la parte celeste. Todo el sector sur de ese paño celeste se está cambiando de una zona de equipamiento y de una zona residencial de baja altura a una zona residencial de 12 pisos, me parece. Después, el punto 5, hubo también una diferencia en el sentido de que sigue manteniendo su calidad de zona de equipamiento, pero la propuesta del proyecto ajustado modificó en el sentido de que se aumentan los tipos de equipamiento. Es decir, si antes era solo comercio, ahora es comercio, servicio, salud, educación. Pueden haber mucho más
tipos de equipamiento. Y con respecto al punto 6, similar al punto 4 en el sentido que se había planificado una zona de equipamiento con una zona residencial de mediana altura y en el anteproyecto ajustado se dejó todo como una zona residencial. Y con respecto al punto 7, es lo que los vecinos de Portal Oeste señalaron, que no querían más viviendas para su sector, con todos los problemas que ellos establecieron en todos estos formularios. Por lo tanto, el Consejo estuvo de acuerdo y acogió de que sea una zona de equipamiento. Con respecto, Presidenta, antes que pase la lámina, ¿en qué minuto se aprobaron los cambios? ¿Perdón? Ahora lo llevamos a votación. No, no, respecto a la propuesta, porque usted habla de los 4, 5 y 6 que pasan a... que aprobó el Consejo. ¿Eso ya lo aprobamos en un Consejo anterior? No, 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 no. Lo que pasa es que se hizo la consulta pública, se sistematizaron las observaciones y con las observaciones sistematizadas se le entregó al Consejo y en las comisiones se fueron revisando cada uno de estos puntos. Claro. De acuerdo a esas comisiones, el Consejo fue acogiendo o no acogiendo muchos de estos requerimientos. Y este plano lo que está mostrando es la versión que fue expuesta a la comunidad y la versión ajustada de acuerdo a todo lo que acogió el Consejo a través de las comisiones. Eso es. Ya, sí. Entonces, lo que pasa es que yo recuerdo que yo siempre me opuse a que hubiera más zona residencial. Entonces, no sé, yo igual hay algunas comisiones que no asistí y seguramente fueron en esas, me imagino, donde se aprobó los cambios. Lo que sucede es que el Consejo, lo que dice la ley, el Consejo solamente se tiene que pronunciar de acuerdo a las observaciones que se hicieron dentro del proceso. Sí. Si algún vecino no observó nada, el municipio no puede cambiarlo. No podemos nosotros. No. Ya. Esto es en función de lo que la misma ciudadanía estableció que no le parecía. Y ese es el caso más exacto, que es lo que se ve en esta lámina, que es el punto 7, que efectivamente los vecinos de esa zona no quieren más vivienda. Y el Consejo, no me acuerdo en cuál de las comisiones, lo acogió. Y por eso, es que no es el Consejo, es la comisión, es durante la comisión, por eso, por eso mi duda. Es que el reparo es que, si entendí bien, es que el anteproyecto ajustado dice que la zona 4, 5 y 6 va a ser para vivienda. No todo. No todo. Lo no que todo. Está aplicando no, no, no. Es justamente ya. Lo sí, contrario. Sí, lo que pasa es que parte es equipamiento y parte era residencial mixta. Exacto. Y en el caso del ajustado, el 4 y el 6, uh-huh, esos se ajustaron a otra zona, yeah, pero siguen siendo residencial. Yeah. Y en el caso de la 5, todas son en una zona completa de equipamiento. De referencia, ahí están los hangares de lo que lo tiene ya, la... Pero en el fondo, para entenderlo bien, la 4 y la 5 y la 6 van a quedar como residencial. No, la 7 de residencial va a quedar para equipamiento. No, eso lo entendí, ya. Pero estoy preguntando por la 4, la 5 y la 6. La 5 de equipamiento se mantiene como equipamiento. Ya. La 4, una parte era residencial, uh-huh, otra parte era equipamiento, ahora pasa a ser todo residencial. Y en la 6 ya, es lo ¿y mismo. Eso quién lo determinó? En las comisiones. Y además sí, señalar, disculpe, concejala, estuvimos con la Seremi de Vivienda acá en comisiones, la cual usted fue citada y no asistió. Entonces ahí hubiera sido bueno que hubiera aclarado sus dudas. Es que nunca nos informaron que venía la Seremi, nunca nos informaron que sí, venía la FACH. Mediante citación a correo electrónico. Y estuvieron casi siempre participando los mismos concejales. Sí, sí entiendo. Entonces, perfecto. Ahí sería, hubiera sido bueno que usted hubiera participado para que hubiera aclarado las dudas, porque ahora en esta votación y lo que se nos está explicando a la comunidad nos está haciendo volver a foja cero de todo el trabajo que realizamos en las comisiones. A ver, así que, Presidenta, pero acá la Seremi yo de le vivienda, voy a pedir una moción de orden, la palabra la tengo yo. Estuvo acá la Seremi de Vivienda exponiendo las observaciones que realizaron. No sé si leyó el librito, porque ahí también están expuestas las observaciones. Estimada, la palabra la tengo yo, así que por favor no me interrumpa, yo no la interrumpo en sus intervenciones. ¿Ya? Sí, me está interrumpiendo. Estoy ya pidiendo que se me aclaren ciertas dudas y efectivamente puedo no venir a
comisiones, porque tengo agenda también distinta de la suya, así como usted no participa de ninguna comisión de educación. Sí, yo una también las reviso, orden, pero tengo dudas. Yo no tengo por qué rendirle cuenta a usted de lo que hago o no hago. Sí. Así que, por favor, concejala, limítese a sus temas. Concejala Orfilia, ¿le aclaró el punto la asesora urbanista? Sí, ya me aclaró el punto, y lo que estaba solicitando no es que volvamos a foja cero, como dice la señora, sino que quede claro, que me quede claro a mí, para tener una votación acorde a lo que los vecinos nos señalen. Eso le pregunto, ¿aclaró más su duda? Muchas gracias, Viviana. Nos faltan dos. No, me refiero por aclarar la duda. Ah, de nada. Y con respecto al punto 3, que son las normas urbanísticas, la hoja siguiente, aquí son tres puntos. En el caso del sector 1, corresponde al sector de la población Buceta, en la cual expresamente la coordinadora Buceta solicitó que todo el sector pudiese contar con incentivos normativos, y eso está acogido. Por lo tanto, cuando uno ve la lámina del anteproyecto ajustado, se ve igual, pero no es igual, porque tiene condiciones de incentivos normativos. Por lo tanto, las alturas que se presentaron en la consulta pública de los 4 y 8 pisos, eso significa que si aplican los incentivos normativos, pueden llegar hasta 12 pisos en el caso del borde de Avenida Buceta. En el punto 2, para que de referencia, el sector donde está el Mall Plaza Oeste, todo el borde sur de Américo Vespucio, en la cual se había solicitado 15 pisos, y el Consejo acogió aumentar la altura, pero con un tope, que es el tope comunal, que el Consejo estuvo de acuerdo, la Comisión estuvo de acuerdo, que son 12 pisos. Y el punto 3 y último es el ajuste de la zona de Ciudad Parque Bicentenario, que justamente tanto las observaciones que presentó el Servio Metropolitano y después la exposición que nos hicieron y que estuvo también la Seremi y todo su equipo, lo que más pedían era la flexibilización de la zona de equipamiento, y eso es lo que se ha ajustado hoy en día a la propuesta de anteproyecto. Entonces se reemplaza la zona de equipamiento del borde de la ZE8 y se incorpora usos de equipamientos compatibles con la vivienda, como son la ZR9A, ZR12 y ZR13. Necesito hacer un alcance en el sentido que, como la zona de residencial mixta que se había planteado en el sector de Portal Oeste se eliminó, entonces hubo una redesignación de número. Por lo tanto, lo que era 13A se tomó el nombre de 12 con las condiciones que se presentaron en la consulta, y la 13B ahora quedó nombrada como un número 13, es decir, ZR13. Y eso es la presentación, y eso es lo que ustedes tienen que votar. Las respuestas. Se tiene que votar las respuestas a las observaciones de la comunidad y el anteproyecto. Ya. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Me gustaría ver si Viviana puede aclararle también a la comunidad que hubo varias observaciones que no tienen que ver estrictamente con la función y las respuestas del plan regulador, sino que con otras instancias de gestión de la municipalidad. Si puede aclararle, por favor, qué se va a hacer con ese tipo de pregunta que hizo la ciudadanía. Por favor. Bueno, en la consulta pública ingresaron 767 formularios, tanto físicos como online. Efectivamente, de la cantidad de observaciones se separaron, se clasificaron con lo que tenía relación con el plan regulador y lo que tenía en relación con otros temas más quizás administrativos de gestión. Por ejemplo, algunos ejemplos es que falta luminaria, que, no sé, los bacheos, ese tipo de cosas que no tienen relación con el plan regulador. Se hizo un trabajo con las direcciones, las otras direcciones municipales, la Dirección de Obras, Gestión Ambiental, bueno, la misma SECPLAN, Tránsito
y gestión ambiental y seguridad, y la alcaldía también, en la cual se les envió todas estas observaciones y esas unidades presentaron una propuesta de respuesta. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ley, el Consejo tiene que responder las observaciones relacionadas con el plan regulador, pero como las observaciones no relacionadas con el plan regulador también fueron bastante altas en cantidad, más de 800, entonces el Consejo estuvo, bueno, la Comisión estuvo de acuerdo que dentro de la respuesta también se le diga a la comunidad que frente a esos otros requerimientos, cuáles son las tareas que el municipio puede asumir, cuáles son las respuestas precisas a ese punto. No solamente les vamos a responder al plan regulador, sino que a todo, para que la comunidad, porque si, la verdad, cuando uno lee las observaciones, y el Consejo obtuvo las observaciones, cada una, la transcripción de cada una de ellas, en muchos casos agradecieron la instancia de la municipalidad de acercarse a ellos para plantear todas estas necesidades, los adultos mayores que tienen problemas para la movilidad, a los CEFAM, a los paraderos de buses. Entonces es importante que, y eso es lo que siempre hemos considerado como la parte técnica, que también hay que darle una respuesta, como respeto también a la ciudadanía. Y el Consejo lo va a responder también. Recuerde que estas respuestas son por carta certificada uno a uno, es decir, tenemos que enviar 676 cartas después. Sí. Sí, yo creo que sin duda fue un proceso nutritivo para el municipio. No tenemos muchos mecanismos ni mucha costumbre de que las personas puedan participar en estos temas que de verdad mejoran o empeoran la calidad de vida, en cosas que en instrumentos que sean tan determinantes. Y sin duda, que todo lo que está ahí es valioso, no todas las personas evidentemente tienen por qué tener la claridad de lo que va en un plan regulador o no, es primera vez que tenemos esta experiencia en la comuna de muchos años, y sin duda a nosotros también nos sirve como un levantamiento de información, también para poder orientar tanto el presupuesto y las gestiones que hay que hacer con otros organismos que no son de administración nuestra. Así que también agradecida de toda la gente que pudo participar, independiente de que si tenía que ver con el plan regulador, que era el objetivo, también las otras consultas son importantes. Eso. Y presidente, igual, si me permite terminar. Sí. Yo creo que el apoyo técnico de la Secretaría de Planificación y específicamente de Viviana, yo creo que ha sido importante, por lo menos para mí, sin haber tenido una experiencia previa, digamos, de conocimiento de ley urbanística, digamos, el proceso de aprendizaje para uno también fue importante. Así que quiero agradecer también aquí públicamente el trabajo de Viviana. ¿Alguien más? Ya. Entonces, si no hay más consultas, llevamos a votación, no sé si ambos puntos o por separado. Ambos puntos a la vez. Ya. Y se somete a votación según punto y aprobación del Consejo Municipal respecto de los acuerdos a la respuesta de las observaciones de la comunidad y la aprobación al anteproyecto del plano regulador comunal de Cerrillo. En votación, concejal Orfila Castro. Sí, apruebo ambos. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Apruebo los dos. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo ambos puntos. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Por supuesto que voy a aprobar. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala presidenta. Apruebo feliz este punto. Yo creo que este es un logro más que se ha hecho en un trabajo en conjunto que hemos logrado también para nuestra comuna. Así que felicidades, por supuesto, a todo el equipo, Viviana, por todo este proceso, y a todos los equipos y al Consejo, que también estuvieron involucrados permanentemente en poder sacar adelante esta tarea tan relevante en nuestra comuna a los 32 años ya. Así que muchas gracias, Viviana. Te felicito. Se aprueba por unanimidad. Y seguimos adelante. Sí. Muchas gracias. Sí. Así que muchas gracias. Nos merecemos un cerrillo, se merece un aplauso. Gracias. Porque todavía nos falta el último.
Muchas gracias al Consejo Municipal. Pasamos al punto número 6, renovación de patentes de alcoholes, primer semestre 2024. Le doy la palabra a María Paz Bustamante. Buenas tardes. Creo que veo silencio. Le doy la palabra a María Paz Bustamante. Buenas tardes, señoras concejalas, señor concejal, alcaldesa, los presentes. Bueno, hoy estoy acá con objeto de presentar a ustedes, que me imagino que revisaron y recibieron los antecedentes, que en el consejo de la anterior renovación se solicitó que se mandaran todos los antecedentes por correo electrónico, lo cual se hizo en esta oportunidad. Espero que los hayan podido revisar. Y se acompañó también el informe del estado actual de las patentes. Otros documentos son que se acompañaron en el informe son aquel que señala el artículo 7 de la ley de alcohol, en cuanto a que la municipalidad se tiene que asegurar que no hayan establecimientos que hayan sido clausurados por infracción a la ley de alcohol, para lo cual se presentó una carta al señor juez solicitando su pronunciamiento, en donde a través del memorándum 1200-061 del 23, el juez de policía local subrogante, don Hernán Triviño, señala que no existen denuncias ingresadas y por lo tanto no existen establecimientos con clausura. Luego, de acuerdo al artículo 65, ¿cierto?, en donde dice que para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes se debe disponer y consultar a las juntas de vecinos respectivas. Se solicitó a través de correo electrónico a todas las juntas de vecinos con personalidad jurídica vigente su opinión, para lo cual solamente contestó la Junta de Vecinos Villa Valentina y Bicentenario, quienes señalan no tener inconvenientes con la renovación de los locales de su jurisdicción. También corresponde solicitar algunos antecedentes que aseguren el cumplimiento del artículo 4 de la ley de alcohol, que son los requisitos habilitantes de las personas que son titulares de patentes de alcohol, las cuales fueron informadas y remitidas por el correo electrónico, como se señaló, y que son el certificado de antecedentes, residencia y domicilio, no, residencia, antecedentes, y la declaración jurada de que no son empleados públicos ni fiscales. Ese me estaba saltando. Otro punto que se informó fue el estado del arte de las patentes de alcohol actuales, ¿cierto? En donde podemos señalar que de las categorías que tenemos vigentes en la comuna, mantenemos actualmente 100 de la categoría A, 40 de la categoría C, 5 de la categoría E, 9 de la categoría F, 8 de la H, 15 J y 9 P. De estas categorías, 4 son restringidas, las demás son libres, ¿cierto? Que es la categoría A de botillería, la categoría E de bars, pubs, tabernas, la categoría F, que es de expendio de cervezas o sidras, y la categoría H, que corresponde a minimercados. De estas, tenemos actualmente disponible una de la categoría E, 14 de la categoría F, de la H estamos al tope y estamos pasados en 56 de la categoría A. Pero no han habido situaciones actuales que puedan permitirnos disminuir, salvo que si en el informe Excel que se remitió a la fecha hay 3 contribuyentes que no han presentado antecedentes. Sin embargo, todavía tienen plazo que durante el mes lo puedan presentar y si lo hacen tendríamos que traerlo a la... Es que durante el mes, como el pago es hasta el 31 de enero,
Podrían tenerlo antes y tendría que presentarlo ante el Consejo previo a la, por supuesto, para efectos de su pago. No podrían hacerlo sin que lo presente el Consejo. Y eso en general, en términos generales, es el informe de la, para la renovación. En razón de lo cual solicitamos su opinión para el efecto de ella. Se cede la palabra. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Si bien se presentan todos los antecedentes exigidos por la ley, sabemos que la opinión de la Junta de Vecinos no es vinculante. Ya, igual desde, lo hemos manifestado desde el inicio, para nosotros es igualmente importante. Qué pena que dos solamente se hayan manifestado. Por lo tanto, yo creo que ahí se puede hacer un trabajo con la Junta de Vecinos para informarle, nosotros vamos a tratar de hacerlo desde la concejalía también, que cuando se les solicite la opinión, la hagan, porque para nosotros igual es importante que la Junta de Vecinos, los vecinos y vecinas a través de la Junta se manifiesten si un local de distinto tipo, digamos, causa algún problema. Por lo tanto, si no se pronuncian, es lamentable. Solamente eso quería decir, Presidenta. Gracias, concejal. ¿Nadie más? Ya, si no hay ninguna otra palabra o consulta, lo podemos llevar a votación, por favor. Gracias, Presidenta. Se somete a votación del Consejo Municipal el proceso de renovación de patentes de alcohol el primer semestre de 2024. En votación, concejal Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala. Concejal Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Me abstengo. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala. Presidenta, perdón. Apruebo. Se aprueba por mayoría la renovación de las patentes primer semestre de 2024, fundamenta la concejala Daniela Tapia. Gracias. Bueno, si bien están los antecedentes que menciona la ley presentados, pero para mí como concejala, efectivamente la opinión de los vecinos y de las juntas de vecinos, que es la comunidad organizada, es relevante. Mi abstención va porque al revisar los correos electrónicos, se le enviaron correos electrónicos a personas que hoy día ni siquiera son partes de alguna junta de vecinos, que fueron en su momento. Entonces, entiendo que no está actualizado el listado de correos electrónicos. Así que por lo menos detecté dos, no sé los demás, pero frente a eso mi abstención. Igual pedirle a Patentes que podamos ir actualizando. Antes de cada renovación, para efecto del informe, solicitamos nosotros primero a la Secretaría Municipal que nos den todos los datos, todos los semestres, independiente que se repitan, el listado de los PJ y sus direcciones vigentes. Entonces, claro, habría que hacer un trabajo. Para hacerlo a través de participación también, que pueda. También. Ahora, sí, claro, se entiende que si no está actualizada la Junta de Vecinos, tampoco se le podría. O sea, tampoco tendría validez si no es la misma persona. Pero igual podríamos hacer como ese levantamiento a través de participación. Claro, habría que solicitarles a ellos, sí, que actualicen la información, porque nosotros dependemos de esa información para hacer este trabajo. No lo hacemos, digamos, con una base de datos propia. Sí. Pero, ejemplo, Carmen Cabeza, porque la conozco muy bien, ella ya no es presidenta. Sí, y hace tiempo que tiene una junta de vecinos nueva. Y la junta de vecinos tiene, sí, está vigente. Está vigente. Entonces, tiene presidenta. Sí. Y le mandaron a ella. Entonces, es por eso mi abstención. Hay que revisar también en Secretaría Municipal que manden los listados actualizados. Ya, muchas gracias, María Paz. Ya, pasamos al punto número 7, propuesta de modificación presupuestaria municipal número 8. Le doy la palabra a José Muñoz, profesional de la Secretaría de Planificación. Hoy. A Guillermo le salió bien el electro, por cierto.
está ahí en... Buenas tardes. Buenas tardes, José. La propuesta de modificación presupuestaria está contenida en el memorándum 600-3157 de la Secretaría de Planificación Comunal. Principalmente la modificación viene a reconocer un aumento de ingresos que se habían discutido en la propuesta de presupuesto 2024 con la subdivisión de unos ingresos que llegaron por urbanismo de parte del Serviu, y viene a reconocer algunos ingresos que llegaron por programas de mejoramiento urbano en los PMU. A su vez, viene a corregir algunos déficits que tiene algunas cuentas, en lo cual se hace una redistribución de cuentas de gastos. El total de esta modificación asciende a 3.901.952.360 pesos. Esta cifra se ve bastante elevada respecto del ingreso que llegó, que fueron alrededor de 2.060 millones de esta subdivisión, los cuales se reconocen a la cuenta de gasto saldo de caja, porque no están considerados gastar lo que queda de estos días de este año, así que por eso se reconoció en el presupuesto 2024. Es una subdivisión del parque... Sí, a propósito de una subdivisión que se hizo en el Parque Bicentenario, ingresaron al municipio 2.000 millones en estos días, lo que va a ingresar y pasa para el presupuesto del otro año, porque no tenemos ninguna posibilidad de poder gastar ahora eso. Ese es uno de los ítems que... Claro. Uno de los motivos por los que no ingresó más dinero. Entonces, para hacer el resumen, se reconoce un aumento de ingreso entre 1.329.552.360 pesos. Se disminuyen ingresos en 1.327.245.000. Se aumentan gastos en 2.574.707.360. Y se disminuyen gastos en 572.400.000 pesos. El total de la modificación, se reitera, es de 3.901.952.360 pesos. Gracias. Ya, muchas gracias, José. Se cede la palabra. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Sí. Bueno, primero, nosotros hicimos algunas observaciones que se realizaron al director de control y al director de SECPLAN respecto a la modificación presupuestaria, ya que habían, haciendo el analítico de cuentas, nos dimos cuenta en ese momento que habían algunas cuentas en déficit, lo que fueron corregidas a raíz de las observaciones que nosotros realizamos rápidamente. Y eso hoy día permite... por lo menos de mi parte, poder estar a disposición de poder aprobar esta modificación presupuestaria. Entonces yo agradezco también que se escuche la voz de esta concejala en espacios para poder construir y avanzar con beneficios que sean para los zorrillanos. Entendemos que es importante hoy día esta modificación presupuestaria, ya que es una responsabilidad nuestra, si es que quedan cuentas en déficit, así que solo quería agregar aquello. Y dar las gracias también al director de SECPLAN y al director de control. Gracias, concejala. ¿Alguien más? ¿José? Sí. Que a raíz de lo que dijo la concejala, quería complementar. Siempre a fin de año hacemos correcciones producto de los movimientos que hay de factura, por ejemplo, el bono término conflicto, aguinaldo y todos estos reajustes que se están haciendo. Tratamos de esperar hasta último momento y esperamos no tener cuentas deficitarias, porque pueden facturar incluso ese transcurso entre la factura y el bien que puede llegar a la municipalidad, también hay que ser bien acucioso. Entonces tenemos 8 o 9 días en servicio de puesto interno para verificar si llegó el bien. Entonces nos aparecen un montón de facturas y los productos probablemente aún no han llegado.
Efectivamente tenemos una modificación interna, que lo menciono porque mi director me pidió que lo hiciera en este momento y se me había pasado y me recuerdo a la concejala. Hay una modificación, la que está corriendo internamente, que es la 600-3198 el memorándum, que corrige todas las cuentas del ítem 21, corrige algunas cuentas de los demás ítems, y probablemente entre el cierre que ocurra entre hoy día y mañana se generen algunas cuentas deficitarias y van a ser corregidas con la última modificación interna. Eso quería complementar a raíz de lo que dijo la concejal. Sí, muchas gracias, José. De todas formas, se agradece cualquier tipo de colaboración que quiera hacer el Consejo Municipal u observación con respecto a cualquier proceso municipal que está en curso. Si no hay más palabras, le pido al secretario municipal que lo lleve a votación, por favor. Gracias, presidente. Se somete a votación del Consejo Municipal la propuesta de modificación presupuestaria municipal número 8-2023. En votación, concejala Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala, presidenta. Perdón, está. Apruebo. Gracias, presidenta. Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria municipal. Muchas gracias, José. Se agradece al Consejo la disposición de poder aprobar estas modificaciones presupuestarias. Sí. Ahora pasamos al punto número 8, modificación presupuestaria número 7, del DAEM, del Departamento de Educación. Sí, la modificación del DAEM está contenida en el mismo memorándum, en el 3157. Principalmente viene a suplementar cuentas que eran negativas del ítem 21, reconociendo también la ley del 4,3%, los aguinaldos y los bonos. Como el presupuesto del DAEM tiene algunos recursos que son afectados, se tienen que tocar ciertas cuentas que del programa, por ejemplo, el programa de integración, cuentas del ítem 21 del programa de integración y cuentas de gastos del ítem 21 en adelante que hacia ese mismo programa, también pasa con la ley SEP. Esta modificación presupuestaria de educación corresponde a un total de 1.039.883.000 pesos. 1.039.883.889 pesos. Y es un aumento de gasto y una disminución de gasto. No se reconoce el ingreso en esta modificación. Gracias. Muchas gracias. Se cede la palabra. Si no hay ninguna consulta, le pido a Jorge Salgado que lo lleve a votación, por favor. Gracias, presidenta. Se somete a votación la propuesta de modificación presupuestaria DAEM número 7 del año 2023. En votación, concejala Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala, presidenta. Apruebo. Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria DAEM número 7. Muchas gracias a José Muñoz y a la Secretaría de Planificación. Gracias. Pasamos al punto número 9, que es la ampliación de contrato con la empresa Dimensión por el servicio de levante de bateas del campamento y su transporte a la disposición final. Vamos a esperar que ingrese Mauro. No tengo. Le doy la palabra a Mauro para el punto número 9. Que es primero la pizza. Ya, para el punto número 9, entonces, ampliación de contrato con empresa Dimensión por servicio de levante de bateas. Buenas tardes, presidenta, buenas tardes, concejalas, concejal.
El punto que les vengo a plantear es la ampliación del, con el contrato de la empresa Dimensión por el servicio de levante de bateas del campamento. Hoy día este servicio se está prestando con la misma empresa y tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre. Por lo tanto, con los antecedentes que le hicimos llegar, fue poder ampliar nuevamente este contrato, dado que tenemos margen presupuestario, ya que en las bases contempla aumentar hasta en un 25% el valor del contrato, y necesitamos darle continuidad a este servicio, ya que está siendo bastante crítico en la zona de las bateas que tenemos instaladas en la calle Ferrocarril y en la entrada del campamento América Indígena. Los antecedentes son los que le hicimos llegar. Afortunadamente la empresa nos hizo una carta, una cotización, manteniendo las dos bateas de 15 metros de capacidad, teniendo el mismo camión ampli-roll con el respectivo chofer y el auxiliar. Y nos mantiene el precio de 8.363.062 pesos más IVA, que va a estar sujeto solamente a la variación de reajuste por IPC. Es un precio bastante competitivo y el monto de esta ampliación por el periodo que estamos pidiendo corresponde a 238.849.056 pesos con IVA incluido. Como dato adicional, les puedo mencionar que el aumento de tonelajes que retira la empresa Dimensión una vez que asumió este retiro de bateas, ellos aumentaron, en el gráfico que les compartimos, en el periodo de enero a junio, solo de recolección domiciliaria, promedio mes ellos retiraban 2.579 toneladas. Al incluir el tema de las bateas, ellos aumentaron en el promedio de julio a octubre, que es el último dato que tenemos actualizado, a 2.796 toneladas de recolección, lo que significa que por los campamentos, por esas toneladas, estamos recolectando 217 toneladas de basura en 4 meses, lo que da un promedio de 54 toneladas mensuales, que es bastante. En plata, lo que se paga hoy día, 8 millones 300 y tantos mil más IVA, que son como casi los 9 millones de pesos. Por eso. ¿Claro? Por el adicional, ¿ya? Ahora tenemos un problema que lo han levantado la comunidad, los dirigentes, también ustedes a través de unas cartas que han hecho llegar a la alcaldía, y tenemos un tema complejo ahí que va más allá del resorte de la del servicio que les podamos brindar. Por calle Ferrocarril, principalmente por Ferrocarril y frente a la entrada al campamento, se ha transformado en un foco de un gran microbasural. O sea, a pesar de que ponemos las bateas están siendo llenadas en la mayoría de los casos por la basura que se generan los vecinos en el sector. Sin embargo, se ha detectado todos los días vehículos, triciclos, camiones, camionetas que van a botar en horario donde no podemos controlar. No tenemos la capacidad a través del apoyo ni de seguridad ni de carabineros, y están botando. Entonces, y lamentablemente eso genera focos de insalubridad, genera focos de vectores de contaminación, genera focos de reclamo de los vecinos. Todos los días, en la mañana, desde las 8:30 de la mañana hasta aproximadamente hasta las 12, está esta empresa, con el apoyo también de nuestra retroexcavadora y nuestros camiones Tolva, tratando de limpiar todos los días. Ese es el punto uno que yo les queríamos plantear. No sé si tienen alguna consulta adicional sobre este punto. Es referente al plazo que nosotros pusimos ahí. Estamos pidiendo ampliar este servicio por 24 meses. La justificación y la estrategia de poder plantearlo en 24 meses es que el servicio licitado hace 5 años con la empresa Dimensión, que son los responsables de la recolección domiciliaria, ese contrato vence en diciembre del 2025. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros pensamos que es sumamente favorable extender este contrato en estas condiciones, solamente manteniendo el precio y con la observación de la reajustabilidad de IPC,
hasta que expire el contrato de dimensión, es decir, hasta diciembre del 2025. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ordenar que, de manera que podamos tener a diciembre del 2025, obviamente, una gran licitación de todos los temas de aseo. Y el principal tema de aseo, que es la recolección domiciliaria, es el de mayor gasto del departamento de aseo. Entonces, si ustedes aprueban esta ampliación por ese monto y por ese periodo, obviamente este servicio de recolección de bateas de campamentos lo deberíamos incluir en una gran licitación de servicios de recolección. ¿Ya? Esa es la explicación que les quería comentar sobre el punto 1. ¿Ya? Alcaldesa, voy a aprovechar, bueno, lo tenía para varios, pero ya que se ¿puedo, está... ¿Puedo interrumpirla? Medio minuto. Porque lo que pasa que termina es que, esa parte. Sí, hay un dato... Sí, no, solamente un dato complementario. Mauro, y después le damos la palabra a la consejera. Sí, hay un dato complementario que me gustaría, la verdad, fue un tema de tiempo, no lo alcancé, si lo pudieran, se los puedo hacer llegar de todas maneras a su correo. Es información de... Tengo más copias, se las voy a sacar. Por ejemplo, acá tenemos el resumen de toneladas de cada empresa de lo que va a disposición final. Si ustedes pueden ver, dimensión representa casi el 74% del total de toneladas de basuras que van a disposición final a vertedero. Ese dato es el que quería manifestarles. O sea, estamos de enero a noviembre, dimensión, recolección domiciliaria y bateas que ellos asumieron de julio a diciembre, han recolectado 29.419.11 toneladas, representando casi el 74% de lo que recolectan de basura en la comuna. Ese era un dato que quería... Sí, le vamos a dar la palabra a la concejala Roxana Muñoz. Sí. Concejala Roxana Muñoz. Lo iba a plantear en varios, pero aquí aprovechando y escuchando al funcionario. Alcaldesa, ¿hay alguna forma de buscar alguna solución para estos microbasurales que están? Porque hemos visto en las redes sociales, también nos llegan los reclamos directamente de los vecinos, yo creo que a todos los concejales, tratar de, o sea, es increíble lo que se gasta en dinero en ese servicio, pero tenemos una emergencia, lo cual también se pasa incluso a ser emergencia sanitaria, y más con el calor que hay. Entonces, de tratar de buscar alguna solución, alcaldesa, para estos microbasurales. Sí, voy a contextualizar. Sí, efectivamente, tenemos microbasurales y esto ha sido un tema a nivel de región metropolitana que lo hemos venido también abordando con el gobernador y hemos tenido mesas de trabajo con alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana de cómo tener planes que nos permitan también poder tener un plan de más supervisión y que nos permita también sacar multas. Yo creo que ahora vamos a tener que, y aquí lo planteo Mauro, una mesa de trabajo con otras direcciones, vamos a tener seguridad pública 24/7 y buscar, claro, a contar de mañana, y ahí buscar una estrategia planificada, obviamente no va a ser a contar de mañana, donde podamos hacer mayor supervisión, porque efectivamente las bateas, nosotros ahí tenemos una mesa de trabajo con la gente de la Oreste Plat, con la gente del campamento, y las bateas que tenemos efectivamente alcanzan a contener la basura que se bota con la periodicidad que las tenemos puestas, pero efectivamente hay gente que va y no bota la basura dentro de las bateas. Entonces, a veces, no necesariamente un problema de espacio, de metros cúbicos, de la cantidad de basura por día de la gente del campamento, sino tal como lo manifiesta Mauro, y efectivamente la gente en las redes cree que nosotros no hacemos nada, pero disponemos de un presupuesto municipal que dejamos de gastar en otras cosas para poder atender esto, que por supuesto nunca va a ser suficiente. Claro. Le doy la palabra a Mauro. Sí, solamente para complementar, concejala, el tema de los microbasurales está en el punto 2, que lo veríamos a continuación. Yo traigo datos de lo que hemos abordado en los últimos 3 meses, ¿ya? Pero está en el punto 2. El punto 2 que vamos a revisar. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Hay alguna consulta? Ya. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Sí, solo reiterar, bueno, la necesidad de mantener fortalecido este servicio. Yo creo que no solamente nos llegan fotos, hemos recorrido también esos espacios, sí. Y vemos.
Ahora, el tema de la cultura de limpieza y aseo de cada uno y cada una, digamos, de las que, personas que habitamos acá en Cerrillo también es importante. Y lo menciono acá para que la comunidad que está escuchando y la dirigencia y todas las personas que tienen alguna influencia en cada uno de sus vecinos y vecinas insista en la necesidad por lo menos de botar la basura al interior de las bateas, ¿no? Por lo menos empezar con eso desde lo que podemos hacer cada uno y cada uno. Entonces, la necesidad, digamos, de seguir fortaleciendo esto. Y, sí, bueno, después comentaremos en relación a los microbasurales cuando lo presente. ¿Me permite solamente complementar lo que usted estaba comentando, concejal, que dentro de este plan que es de trabajo con los dirigentes de Oeste Plat, de los parceleros, de la gente que está en el sector de la calle El Esfuerzo, nosotros ya hemos tenido tres reuniones de trabajo y en la primera detectamos que efectivamente hay una necesidad de disponibilizar a la villa Oeste Plat, a los bloques, la cantidad de contenedores que fueran necesarios para que realizaran un mejor acopio. Y fueron entregados a fines de noviembre, en una ceremonia, les entregamos 10 contenedores de 1.100 litros. Y eso mejoró bastante el tema del acopio en los mismos bloques y disminuimos la cantidad de basura que llegó a las bateas. Pero, por otro lado, aumentó este tránsito de gente que va a votar en forma ilegal. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Sí, tengo varias dudas al respecto de esto, entendiendo la necesidad de prestar el servicio. Pero en lo que es el tema administrativo tengo algunas dudas porque tenemos el memorándum 785 donde se refiere a la concesión del servicio de recolección domiciliaria en la comuna de Cerrillo y el transporte de residuos a la disposición final. Ese entiendo que es el informe jurídico de este que se acompaña en este contrato. Porque, y mi consulta es, ¿esto es una ampliación del contrato o es un conexo de contrato? Es una ampliación. Porque si fuera ampliación, no tenemos, y Dimensión no presta este servicio con nosotros. Lo que pasa es que hoy día lo está prestando. Hoy día ellos ya tienen una ampliación que se hizo. Perdón, disculpe. Ellos hoy día nos están prestando este servicio. A ver, un poco de historia. Este servicio lo estaba prestando la empresa Crecer y ellos terminaron el contrato el 30 de junio. Hubo un... se cayó la licitación que se estaba gestionando en ese minuto, por la oferta la comisión los declaró que se bajaran, entiendo, en su minuto, y se tuvo que actuar a través de la ley de lobby y se citó a esta empresa para que nos cotizara este servicio. Y esta empresa nos cotizó el servicio y es lo que estamos hoy día prestando a la comunidad, es una ampliación que ellos tienen y que expira el 31 de diciembre. Ahora, en su minuto se optó por esta decisión ya que la ampliación es hasta por 30% y como la factura mensual era cercana a los ciento y tantos millones, podíamos ampliar hasta por 32 millones como margen. Teníamos espacio presupuestario para poder hacer esa ampliación. Y es la presión que está vigente. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora es extender esta ampliación hasta por los 24 meses que ahí dice, porque aún así, en la base nos permite aumentar un 25%. Ese 25% hoy día equivale a 32 millones de pesos y estamos consumiendo solamente 9. Entonces, tenemos ese espacio para poder hacer esta ampliación. ¿Ya? Ya, pero hubo una ampliación por 6 meses. Que es la que este tenemos servicio vigente, sí, y hasta que expira el 31 de diciembre, sí. ¿Y se puede hacer otra ampliación? En el pronunciamiento que nos acompañó jurídica, sí. No, nos informó que sí. Sí. Ya. Sí, necesito un pronunciamiento jurídico al respecto, uh-huh, porque incluso en este documento dice, tomando la consideración de lo expuesto, esta dirección jurídica sugiere establecer un plazo prudente para la ampliación. ¿Y ustedes consideran que un plazo prudente son 24 meses? Por lo que yo estaba explicando anteriormente, era que si llegáramos a ampliarlo por un periodo menor, en 6 meses más, vamos a estar nuevamente o con una licitación distinta o viendo otra alternativa quizás de trato directo. Entonces, encontramos que como estrategia, que expliqué al inicio, era poder tener una gran licitación de todos los servicios de aseo. Y el tema de los 24 meses significa
aprovechar la economía que nos está brindando esta empresa con al mantenernos el precio, solamente manteniendo la reajustabilidad por IPC, y para hacerlo calzar con la expiración de la licitación que hoy día rige el servicio domiciliario. Esa es la razón. Además que ellos ya están operando. Cualquier otra forma significaría una empresa distinta con los costos de puesta en marcha y costos de operación nuevo, digamos, un plan de puesta en marcha. Sí, distinto. Y lo otro, entendiendo que hubo una ampliación de seis meses, no hubo en ese intertanto el tiempo para poder levantar un proceso licitatorio. Y si no se levantó el proceso licitatorio, ¿va a existir alguna responsabilidad administrativa bajo algún sumario por la no forma oportuna de llegar a tiempo e informa en los procesos? Yo le comentaba que esto lo estaba prestando la empresa, le comentaba que lo estaba llevando la empresa a crecer hasta el 30 de junio y ellos ya venían con un tema de trato directo, porque la licitación que estaba en ese minuto que justificó el trato directo, entiendo que se declaró desierta, ¿ya? Y con lo que usted, claro, y lo que nosotros hicimos del departamento de aseo para la continuidad del servicio fue ir por esta ley de lobby, visitar a la empresa y nos quedamos con la oferta más conveniente, que fue la de la empresa de dimensión, que es lo que nos rige hasta el 31 de diciembre. Respecto a lo que usted menciona, obviamente si hay responsabilidades por tendrán que aplicarse. Ya, me gustaría, Presidenta, para poder votar un pronunciamiento de la dirección jurídica y si es posible de la dirección de control que certifique que esta modalidad de contratación se ajusta a la normativa vigente. Doy la palabra a Aldo Ábalos del Departamento Jurídico. Y el director de control está conectado, sí. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, concejalas. Buenas tardes, concejal. Bueno, tal como decía don Mauro Martínez, efectivamente la dirección levanta un pronunciamiento por intermedio del memorándum 1785-2023, fijando los parámetros normativos adecuados a este proceso. Hacer mención de que dentro del mismo pronunciamiento da cuenta de que, de conformidad al artículo 77 del decreto 250, es efectivo la ampliación hasta el 30%. Sin perjuicio de que ello, las bases que dieron dar lugar a este proceso están fijan un monto menor, un 25%, ¿ya? Por lo tanto, amparado en ese porcentaje, el cual viene a significar un monto muy, muy inferior a lo que se puede utilizar por el concepto de ampliación, es que en este caso la dirección jurídica estima procedente la ampliación del mismo, justamente amparándose en la estricta sujeción a las bases y que básicamente el tiempo, los montos y el tiempo está amparado en esta misma .1.7.1 de las bases generales. Ahora, con respecto al tiempo prudencial, con respecto del servicio en sí, creo que es la misma unidad requerente la que tiene la idoneidad para efecto de calificar cuánto va a ser ese tiempo y entendiendo que todos los procesos de aseo domiciliario y los mismos están afectos también a un proceso de toma de razón, entendiendo que la Contraloría también se ha pronunciado respecto a estos tipos de licitaciones, por lo tanto también es un tiempo a considerar dentro de la dinámica municipal. Presidenta, muchas gracias. Quiero hacer una consulta aprovechando al abogado. Primero, entiendo que el señor Mauro se refiere a un trato directo con dimensión, ¿no? No, hay que partir de la base que con dimensión ya hay un contrato, existe un contrato, ya, por tanto. Un contrato a través de un trato directo, porque no hubo licitación, se cayó la licitación, uh-huh. Él mencionó que a través de la ley del lobby, que son las tres cotizaciones, se hizo un contrato. Ese es un trato directo. Porque no veo otra tipificación, sí, lo pasa que, en la ley de compra. Lo pasa que el decreto exento 224 del 2021 establece el contrato con dimensión. ¿Ya? Y dentro de ese mismo contrato. Pero es un trato directo, porque se contrató directamente a la empresa. ¿Del año 2021?
No, pues estamos hablando del año pasado. Estamos hablando de dimensión, no de crecer. Sí, estamos hablando de dimensión. Seguimos hablando de dimensión siempre, sí, pues, en 2021. Hubo un trato directo con la empresa anterior. Uh-huh. Después ya no fue esa empresa anterior y se contrata dimensión a través de un trato directo. Así ¿sí? Es. Ya, eso es. El trato directo es un trato directo por una cantidad de meses donde ustedes siempre nos incluyen un oficio de jurídica que dice que ya lo sabemos de memoria, que hace alusión a la ley de compra, que por única vez y de forma excepcional, y todo lo que esto señala, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, dice que es de forma excepcional, y al hacerlo por segunda vez ya no es tan excepcional. Y segundo, la ampliación de las bases habla de, el porcentaje habla de los totales, no del monto mensual, porque si fuera por monto mensual podríamos ampliar todas las licitaciones sin que ninguna pase por consejo. Entonces, sea específico y para que quede en acta y nosotros podamos votar, porque sabemos que es un servicio que se requiere, que es importante, que tiene que ver con la salud de los vecinos y vecinas, pero es importante que usted señale lo que corresponde señalar, porque lo veo ahí medio titubeando, por lo tanto, diga que es un trato directo, que ya se hizo, que lo que se está solicitando es ampliar este trato directo, que yo tengo mis dudas al respecto si se puede ampliar un trato directo, y segundo, el porcentaje es por un contrato total, no es por porcentajes mensuales. Entonces, eso es importante que nos mencione aquí para que no incurramos en ningún error, ni su alcaldesa, ni nosotros tampoco. Sí, bueno, en ese punto, concejala, hacer mención de que la ampliación respecto al contrato en sí, si es cierto, puede haber partido por una excepcionalidad, tal como usted dice, no es tampoco menos cierto de que está dentro del lineamiento normal, entendiendo que existe una continuidad permanente del servicio, y básicamente este servicio en particular, digamos, es súper delicado. De hecho, hay nuestra obligación respecto a tanto la ley orgánica constitucional como incluso el Código Sanitario establece que los municipios tienen la obligación de velar por el aseo y ornato, la imposibilidad de los residuos domiciliarios. Sí, ahora, en ese sentido creo que el informe jurídico, no sé si no estableció bien respecto a la posibilidad de que es procedente esta ampliación. Creo que en ese sentido la conclusión es categórica, porque dice que efectivamente es procedente. ¿Ya? Ahora, la modalidad con respecto a la misma es, yo no veo la dificultad con respecto a que si el Consejo, claramente con la aprobación del mismo, exceda a la impresión de este servicio, insisto, desgraciadamente, tiene que tener una continuidad permanente, ya, insisto. Es tal como usted dice, que efectivamente es excepcional, sí, es excepcional. Ahora, el punto es que, sí o sí, esto, incluso con un proceso licitatorio nuevo, va a estar afecto a los tiempos que, en este caso, determine la contrataría, porque va a ir a toma de razón, digamos, sin ningún lugar de duda. Alcaldesa. De hecho. La Contraloría se puede... La verdad es que no me quedó clara su director respuesta. Jurídico, alcaldesa, lo que estamos llevando a votación, ¿se ajusta, alcaldesa, a la ley, a la normativa? Concejala Roxana Muñoz. Sí, solamente preguntar por qué no hubo una licitación, por qué no se preparó una licitación con tiempo, sabiendo que el servicio se iba a acabar ahora el 31. Claro, se nos presenta y obviamente uno por el tema de los vecinos, la emergencia sanitaria que se puede dar en una eventualidad que no haya servicio, uno se siente como con la obligación de aprobar por aquello. Pero ¿por qué no hubo una licitación con tiempo como corresponde para el servicio? Y siempre estamos cayendo en... Bueno, usted sabe lo que yo pienso sobre los contratos directos, alcaldesa. Entonces, si me pueden dar la explicación, ¿por qué no hubo una licitación para este servicio? Y
respondiendo la pregunta, dentro de los antecedentes históricos de este servicio, lo que yo les puedo mencionar es que existió un ID de licitación por 24 meses, que es el 32482LR23, que estuvo pendiente desde marzo de este año por la revisión de Contraloría. Sin embargo, en esa licitación, los montos que estaban ahí no eran los más convenientes para los intereses de la comuna, ya que se estableció que los que estaban en ese minuto en el departamento de aseo valorizaron este servicio en 19 millones y fracción mensual más IVA, ya que estaban exigiendo una batea adicional y estaban exigiendo que la empresa contara con una retroexcavadora nueva, más una cuadrilla de 3 personas. Y ese monto de 19 millones versus lo que ofrecía en su minuto de la renovación, por el trato directo que tenía que crecer, que eran 9 millones, obviamente se optó por no avanzar con la licitación con este ID. ¿Ya? Y esa es la licitación que se trabajó con este tema. Se adjudicó el trato directo a crecer y ese trato directo se acabó en 30 de junio y se fue por esta ampliación con la empresa Dimensión. Esa es la historia completa de este servicio. ¿Ya? Sin embargo, hubo una licitación que tenía un monto elevado para cuando se analizó y se optó que la mejor opción, dado para los intereses de la comuna, era seguir con esta opción de crecer, que era un trato directo, que era casi por 9 millones de pesos con incluido, versus, o sea, los 19. Esa es la historia, ya, y entiendo por que eso que, pasó por... Por lo que logro entender, también la licitación no se realizó porque es más cara que el contrato directo. En su minuto, por los antecedentes que estaban disponibles en el departamento de aseo, era así. Eso. ¿Y eso está bien? Yo creo que eso no está bien. Porque el contrato, tenemos que llegar a un contrato directo cuando no haya una caída de licitación, no haya un oferente, cuando ya no haya como más recursos para poder llegar. Contrato directo, que es la tercera. Pero acá dice que se quedó, dicen acá el funcionario que no se optó a la licitación porque salía más cara que el contrato directo. Claro, de hecho nosotros insistimos con el estado de esa licitación a través de un expediente que abrimos el 29 de agosto. Por el estado de esta licitación. Por supuesto, y nosotros, ya el 6 de noviembre vamos por solicitar esta nueva ampliación de servicio. Ya, pero lo que se está llevando, yo creo que aquí se enredó todo de lo que estábamos llevando adelante antes en votación, que es la ampliación del contrato, que se hizo en trato directo y que fue aprobado por el Consejo. Se está proponiendo ampliarlo dentro de lo que permite la ley. Este contrato ya fue, el trato directo ya fue aprobado por el Consejo y tenía en su origen la cantidad que se podía ampliar. Lo que estamos llevando nuevamente a Consejo es la ampliación de este contrato por esa cantidad de meses para poder hacer una, que nos dé el tiempo para hacer una licitación como corresponde por todos los servicios de aseo. Sí, yo entiendo, alcaldesa, eso. Lo que pasa es que yo creo que también hubo tiempo suficiente como haber preparado otra licitación para no llegar a esta ampliación de nuevamente por el contrato directo. A eso es lo que iba mi consulta, el por qué no hubo otra licitación y seguimos con el contrato directo. Eso es. Solamente poder aportar que los plazos que lo que yo pude indagar, tanto en nuestro historial como en el de otras comunas, la licitación de recolección domiciliaria, por ejemplo, que dura 5 años, aproximadamente uno se demora un año en prepararla, tanto por la definición de las rutas de recorrido y muchas otras variables. Entonces, ese es principalmente, uno se demora aproximadamente un año en hacer unas bases actualizadas del servicio de recolección domiciliaria. Nosotros con nuestro compino de juridicidad, estas bases van a tener que ir sí o sí a la Contraloría a revisión para que lleguen como corresponde en el momento de hacer la licitación. Pero eso ya debe estar en proceso, ¿no? Nosotros del Departamento de Aseo estamos inclusive redefiniendo las rutas de recolección de los 22 barrios de la comuna, más lo nuevo que hay de Portal Oeste, más lo nuevo de la Villa Panamericana. No me refiero a esto que estamos tratando ahora. ¿Perdón? A este punto que estamos tratando ahora.
Debe estar en proceso, ya enviaron las especificaciones técnicas. Estamos en el proceso de armar las especificaciones técnicas. Es un trabajo de mucho detalle. Sí. Presidenta, quisiera hacer una propuesta, no sé si la va a recoger. Yo sería de la idea de poder generar esta ampliación, pero por 12 meses, no por 24. Es mi propuesta. Porque no alcanzamos a otra licitación, en 6 meses vamos a estar de nuevo pidiendo ampliación de contratos, si ese es el problema. Es lo mismo lo de las áreas verdes. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Sí, yo apoyo lo que plantea la concejala Daniela Tapia, específicamente también mencionado en el memorando de la dirección jurídica que dice que sugiere establecer un plazo prudente. Y en realidad yo creo que también en estos temas donde han habido procesos igual irregulares, igual hay un informe de Contraloría digamos, al respecto, hay que presionar a las unidades y a las direcciones para que aceleren los estudios, aunque sea complejo, digamos, yo creo que hay que acelerar los procesos para que rápidamente salga lo más transparente que una licitación pública, digamos. Ya, por lo tanto yo creo que estaría de acuerdo con lo que plantea la concejala Daniela Tapia de si se puede ajustar la votación a 12 meses. Ya. Lo llevamos entonces a votación por 12 meses. Acojo la sugerencia que hace el Consejo Municipal y lo llevamos a votación entonces por 12 meses y acogiendo también lo que dice el concejal Luis Leiva, podamos apurar, ahora entendiendo que esto, si se hace en conjunto con todo el servicio de aseo, tampoco sabemos cuánto se va a demorar la Contraloría en la revisión de todas las bases que enviamos. Por ahí tendremos que tomar los resguardos y lo llevamos entonces, llevo este punto con las características, con el mismo porcentaje de ampliación, que por supuesto baja el monto si es que a 12 meses. Gracias, Presidenta. Se somete a votación entonces la ampliación del contrato con empresa Dimensión por servicio de levante de bateas, campamento y su transporte a disposición final por 12 meses. En votación, concejala Orfila Castro. Me abstengo y fundamento. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Ya, es netamente esto por mantener limpio y todo eso del área vamos a aprobarlo, pero bajo disminuir también el tiempo que se haga esta ampliación de ya trato directo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Aprobo en las condiciones señaladas por el Consejo. Perdón, disculpo. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Bueno, como siempre lo he planteado, que no estoy de acuerdo con los contratos directos, pero sé que también se puede causar una emergencia sanitaria. Yo apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Teniendo la certificación de Mauricio Martínez, Mauro Martínez, de la unidad técnica, que es jefe de aseo y ornato, acompañado también del memorándum 1785 del 2023 de la Dirección Jurídica, certificado por el asesor jurídico de este consejo, Jorge Salgado Martínez, apruebo. Gracias, concejala. Concejal Sara Miranda. Bajo responsabilidad jurídica, yo apruebo esta vez. Gracias, solo concejala. Por eso. Presidenta. Apruebo. Gracias, Presidenta. Se aprueba por mayoría. Fundamenta la concejala Orfila Castro.
Sí, reitero lo que dije antes, sabiendo que es un servicio esencial, necesario por la salud de nuestros vecinos, pero entendiendo también que mi rol es, además de poder fiscalizar, aprobar con toda la información a la vista, y dado que el abogado no me supo responder lo que yo consulté y tampoco me dejó satisfecha con sus observaciones, es que a eso se debe mi abstención. Espérate, no lo vi bien. Muchas gracias. Pasamos al punto número 10, que es contrato con empresa de transporte Claudio González Enríquez por concesión de servicio de barrio y limpieza de calles y retiro de escombros y microbasurales. Claro, acá en este segundo punto, hoy día existe una licitación vigente desde el 16 de enero del 2020, que tiene una duración de 4 años, y ella expira el 16 de enero del 2024. En este caso, desde la unidad técnica del Departamento de Aseo, nosotros iniciamos ya el proceso licitatorio el 30 de octubre, donde se está solicitando una licitación por 48 meses, por un costo mensual estimado de 88 millones de pesos, lo que hace que sea una licitación por 4.224 millones de pesos. Para lo cual se adjuntó toda la información de las especificaciones técnicas actualizadas y el anexo 2 con el detalle de todas las calles para el servicio de barrido. Comentarles que el servicio de barrido contempla 240 kilómetros diarios de barrido en todas las calles de la comuna, que están separadas en dos sectores. El sector 1 se barre los lunes, miércoles y viernes, el sector 2 los martes, jueves y sábado. Nosotros ya contamos con la factibilidad presupuestaria y este proceso licitatorio hoy día se encuentra en la confección de las respectivas bases por el departamento de SECPLA, pero obviamente como es un servicio de aseo, una vez confeccionadas las bases, va a ir a toma de razón a la Contraloría General de la República. Nosotros obtuvimos el pronunciamiento jurídico el 15 de diciembre, y por los antecedentes que ustedes tienen a la vista, se los solicita la renovación del contrato vigente del ID 812-54-LR19 por 6 meses a contar del 18 de enero del 2024, asumiendo que a esa fecha este proceso licitatorio ya va a estar resuelto y adjudicado. ¿Ya? El monto de la ampliación solicitada es el valor mensual de la última factura más la variación de IPC que corresponda según la anualidad, por 6 meses. ¿Ya? Esos son los antecedentes y les compartimos en la presentación la cantidad de retiros y los lugares donde hemos retirado a través de esta empresa, que respecto al servicio de barrido de calle, el retiro de escombros y los microbasurales voluminosos, hemos hecho de septiembre al 11 de diciembre, es decir, en un poco más de 2 meses y medio, aproximadamente 68 retiros de microbasurales, y está el detalle, y esto es lo que han la limpieza que estamos haciendo en toda la comuna, solamente de microbasurales, más el servicio de barrido de calle de 240 kilómetros diarios. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta. Presidenta, concejala Daniela Tapia. Este contrato tenía la duración de 4 años y recién el 30 de octubre se dieron cuenta que esto expiraba el 17 de enero del 2024. ¿No hubo tiempo para generar un proceso licitatorio anterior en 4 años? ¿O por lo menos en este 2023? Y lo otro, el documento jurídico, la certificación jurídica dice que el 7 de diciembre recién le llega de la unidad técnica la solicitud para el pronunciamiento. Esa es mi consulta. Solamente complementar el dato de yo asumí el CEO el 18 de mayo y no contamos con
obviamente he hecho todas las averiguaciones de los respaldos que habían. A mayo de este año no se había iniciado ningún proceso licitatorio, yo no encontré ninguna información al respecto. Consultada todas las áreas, tampoco se había iniciado en mayo de este año. Junto con todos los demás temas que estábamos llevando a cabo en el Departamento de Aseo, empezamos a trabajar y eso ha sido, pudimos llegar a presentar el 30 de octubre recién las especificaciones técnicas actualizadas para dar un mejor servicio, y tuvimos que actualizar el anexo 2, que es el detalle de todas las calles que se tienen que barrer en la comuna. Junto con eso, empezamos, bueno, fue un trabajo desde junio, digamos el 18 de mayo, de junio, que culminó con el ingreso de la solicitud de pedido a este proceso, y lo hicimos el 30 de octubre, ¿ya? Ese es el mejor esfuerzo que pudimos hacer, dadas las condiciones que encontramos cuando llegamos a gestión ambiental. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Sí, a mí me parece, gracias por la aclaración, por lo menos yo no sé de cuándo están asumiendo cada responsabilidad, pero yo creo que sería bueno instruir procedimiento disciplinario a un sumario administrativo. No sé quién era el jefe de aseo anterior, desconozco, no conozco los funcionarios, pero creo que debiera ser un proceso, porque entendiendo que esto perjudica enormemente y puede producir incluso un detrimento a las arcas municipales en no generar los procesos en norma, en tiempo y en forma. Y esas son responsabilidades de los funcionarios. Entonces, entendiendo lo que señala acá Mauro, yo creo que aquí hay responsabilidades también de los jefes anteriores. Entonces, yo creo que también debiera revisar esta situación, presidente. Alcaldesa. Concejala Roxana Muñoz. Sí, este servicio, ¿se va de todas las calles, Mauro? Mauro, ¿cierto? Sí. ¿Sí? No tengo el detalle de todas las calles de la comuna. Son las principales y las de mayor afluente, entiendo, vehicular. Como esos son 240 kilómetros diarios, es decir, hay un compromiso de 240.000 metros. Ya, es que como había dicho, claro, todas las calles, entonces sí, yo quedé... Las que tienen mantención. Ya, sería bueno poder también fiscalizar a la empresa para ver si acaso realmente está cumpliendo con el trabajo, porque yo soy una concejala que ando harto en terreno y se mueve harto, y de verdad que no veo cuando están las ferias y después pasan lavando y barriendo. Solamente eso, no he visto ninguna otra maquinaria que esté barriendo la calle, quizá algunas calles principales. Alcaldesa, a ver si se puede echar un vistazo con aquello, para ver si acaso. Sí he visto, usamos la empresa, no sé, que siempre están limpiando los paraderos. Eso sí yo lo he visto, pero lo otro de estar barriendo las calles no lo he visto para nada. Sí, solamente complementarles que nosotros tenemos implementado una supervisión. Tenemos tres personas en un programa honorario que nos están ayudando a supervisar cada una de las empresas licitadas de aseo. Y si bien es cierto que asumimos en mayo y efectivamente una de las empresas que nos estaba brindando este servicio tenía desde los GPS en malas condiciones, por lo tanto no podíamos efectuar un buen control. Subsanado eso, a contar del mes de mitad de junio, las dos barredoras empezaron a operar, empezaron a cumplir el recorrido. De hecho, les cambiamos las rutas, les cambiamos las frecuencias y los días. Y hoy día le hacemos seguimiento en terreno y también tenemos el seguimiento a través de GPS de la ruta y del cumplimiento de los 240 kilómetros diarios. Cuando eso no ocurre, y que no ha ocurrido hasta este minuto de que asumimos, los tendríamos que sancionar, cursando multa. Lo que establece las bases es que este servicio, por un tema de evitar el mayor, de brindar este servicio en los horarios de mayor tránsito, tienen establecido que parten a las 5:30 de la mañana hasta más o menos las 8:30. Ese es el horario en que estaban barriendo. Cuando ya se retoma formalmente este servicio, se retoma porque, como le digo, estaba siendo prestado con bastante regularidad. Se les cambió inclusive de horario, que no era necesario partir a las 5:30 de la mañana, sino que obviamente no brindar el servicio a las 5:30 de la mañana en las calles principales, que no fuera un impedimento del libre desplazamiento de los horarios PIC,
Sin embargo, hoy día el servicio de barrido en algunos sectores, algunos días, puede terminar inclusive a las 3, 4 de la tarde. Pero se está cumpliendo con el kilometraje. Nosotros, para su tranquilidad, podemos disponibilizar esa información, que es el traqueo de, y seguimiento GPS, con todas las rutas que están haciendo por semana, por mes, ¿ya? Tenemos esa información hoy día disponible. Presidenta, lo último. Gracias. ¿Las bases de esta licitación van a tomar razón a la Contraloría y salimos en 6 meses? Debería. ¿Y si no salimos? Es que no debería... Bueno, los últimos licitaciones que han ido demoran en promedio 4 o 5 meses. Por lo tanto, confiamos que con la cooperación de todas las áreas que nos tienen que cooperar en esto, deberíamos llegar a buen puerto, ¿ya? Están todos los esfuerzos enfocados para que esto salga en tiempo y forma. Ya, entonces teníamos... ¿Usted sugiere ampliarlo? Alcaldesa... No, me meto en área verde y ahí... Alcaldesa, ¿y por qué está... ¿Por qué esta va a salir más rápido que la otra? Fue la otra, él dijo 1 año y ahora dijo 6 meses. O sea, no, pero para que se mande, dijo 1 año y ahora 6 meses. ¿Por qué la diferencia? No, la claro, lo que le comenté que confeccionar, tener todos los elementos técnicos para hacer unas especificaciones técnicas de un servicio de retiro domiciliario, que tiene que ser sobre las 24.000, casi 25.000 domicilios que están en Cerrillo, en toda su extensión, y definir los recorridos del camión recolector en los 22 barrios, es algo que lleva mucho más tiempo, ¿ya? Sin embargo, este servicio de barrido de calles, que está limitado a las calles principales y a las que tienen mantención, que son aproximadamente 240 kilómetros diarios, igual lleva un esfuerzo, pero no un esfuerzo tan gigantesco como revisar toda la comuna para un servicio de recolección domiciliaria. Mauro, esa es la razón. Sí. Yo también quiero agregar y decir al Consejo Municipal que vamos... ¿Esperan? Sí, no, pero ya. Yo quiero decir algo. Una de las áreas que estamos implementando que va a ser efectivamente, que tiene que ver con el control de gestión, vamos también a ir a dar apoyo a la unidad de la Dirección de Gestión Ambiental, indudablemente para apurar los procesos y para tener más control y supervisión de los mismos. Se están creando programas que vienen también para el otro año que nos van a ayudar a complementar a través de programas, porque no tenemos otra forma de poder apoyar este departamento, que sin duda tiene una de las demandas más grandes que quiere la comunidad, que tiene que ver con podas, que tiene que ver con la mantención de áreas verdes. Lo que han levantado los equipos técnicos de los plazos de licitación, sin duda que tiene que ver con mantener el servicio y no estar cada 6 meses pasándolo por consejo nuevamente, tal como está siempre la inquietud de los tratos directos, que por supuesto yo la entiendo y no es lo que yo privilegio. Se van a tomar medidas también de sanciones administrativas con respecto al retraso después que hemos terminado de hacer este levantamiento. Ahora, si hay alguna otra opinión con respecto a temas de probidad, yo también espero que eso se transparente o se denuncie donde se tenga que denunciar. Presidenta, ¿puede ser el director o tiene que...? Concejal Orfila Castro. Sí, este caso es distinto del anterior, ¿cierto? Aquí ya te veníamos con una licitación en marcha, de acuerdo a lo que dice el antecedente, y este efectivamente el contrato nos permite ampliar el servicio, en este caso por 6 meses, ¿cierto? ¿Es así? Eso es lo que se está llevando a votación. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, a solicitud de la concejala, certificar que efectivamente por medio del memorándum 1757-2023, efectivamente es un servicio que está vigente con periodo de término de inicio el 17 de enero del 2020 hasta el 17 de enero del 2024 y que contempla la posibilidad, en este caso, de este periodo de 6 meses para efecto de la solicitud de don Mauro Martínez. Eso, decir que en este caso tiene
Amparo, básicamente, en las mismas cláusulas de la fase general. Que se ajusta. Y por estricta sujeción a la fase, no se ve el impedimento legal perfecto de suscribir, utilizar el mismo. Ya, muchas gracias. Lo llevamos a votación, por favor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Se lleva a votación la renovación de contrato con empresa de transportes Claudio González de Enrique, EIRL, por concesión del servicio de barrido y limpieza de calle, retiro de escombros, microbasurales, ramas y voluminosos, ID 812-54-LR19, por 6 meses. En votación, concejala Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Según lo expuesto por don Mauro Martínez y el jurídico, apruebo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo y fundamento. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Escuchando a jurídico que todo se ajusta, apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Teniendo la certificación de la unidad técnica, representada Mauro Martínez, jefe de departamento de aseo, don Aldo Ábalos, desde la dirección jurídica, y el memorando 757 del 2023, respaldado por el director jurídico y asesor de este consejo, Jorge Salgado Martínez, apruebo. Gracias, concejala Daniela Tapia Gómez. Concejala Sara Miranda. Bajo la prueba de la ley jurídica, apruebo. Gracias, concejala. Presidenta. Apruebo. Se aprueba por unanimidad. Fundamenta el concejal Luis Leiva. Sí, mi aprobación está fundamentada en el memorando 1757 de Jorge Salgado, director jurídico. Además, porque este proceso es una licitación vigente y se ajusta a las bases, sumado a que, escuchando a Mauro González, las bases técnicas de la futura licitación están en preparación desde junio de este año. Y hay un plazo solo de 6 meses para el próximo proceso, mi aprobación. Así que vamos a estar vigilantes para que eso también se produzca dentro del plazo. Eso, presidente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al Consejo Municipal. Pasamos al punto número 11, donación de Corporación de Santiago 2023 a la Municipalidad de Cerrillos, 368 contenedores de residuos. Sí, ¿lo comento? Sí, sí. Comentarle que dentro de las contraprestaciones del convenio con Santiago 2023, en lo relacionado a los a las donaciones, nos hicieron llegar ayer un oficio que donde nos indican que nos van a donar 368 contenedores de basura de distintas dimensiones. La mayoría de ellos son de capacidad de 1.100 litros, de 360 litros y de 240 litros. Y bueno, iniciamos desde hoy día ya el retiro desde la Villa Panamericana y van a estar resguardados en el recinto municipal de calle Aeropuerto, y son de gran ayuda para el municipio y para la comunidad. Nos va a permitir dotar con esta donación de contenedores para las villas, para los condominios y para los bloques de departamento que lo requieran. La cantidad no es ilimitada, son 368. Sin embargo, ya tenemos una lista para poder comenzar a entregarlo en el más breve plazo, una vez que los tengamos acopiados. Eso. Lo tenemos que votar. Eso porque vamos a recibir una donación. No sé si eso como información o lo tenemos que... Claro. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Ya, llevamos la votación. No, se vota solamente lo que se dona, la donación no. Si nos vamos a recibir... Así mismo. Solamente se ingresa al inventario lo que se recibe. Para donar, la municipalidad tiene que contar con el
Acuerdo de consejo. Ya, llevemos la votación, el punto de la recepción del legado de Ciudad Panamericana. Presidente. Solo una concejal Luis Leiva, estaba antes y después concejala Roxana Muñoz. Solamente mencionar, como dijo Mauro Martínez, corrijo, para los condominios, por favor, hemos reiterado nosotros la existencia del condominio social El Canelo, así que para que lo tengan en consideración, ¿ya? Sí. Por favor, porque sí. Nunca han recibido este tipo de donaciones del municipio. Sí, están súper considerados, de hecho pudieron actualizar o generar una PJ y además ahora este año como nunca fueron incluidos dentro de los juguetes también de Navidad, así que ahora también esperamos incorporarlo dentro de todos los planes que tenemos, concejal. Ya, lo llevamos entonces a concejala Roxana Muñoz. No, solamente era para ver si acaso ya tenían visto algunos sectores a quién se van a repartir, dónde se van a repartir estos contenedores, y si no es así, solicitarle a los funcionarios que vayan a terreno a ver la realidad de los sectores donde van a solicitar estos contenedores. Eso. Okay. Se somete, gracias presidente, se somete a votación. No le da la palabra. ¿No? Se somete a votación y aprobación de consejo la donación realizada por la Corporación Santiago 2023 a la Municipalidad de Cerrillos respecto a 368 contenedores de residuos. En votación, concejala Orfila Castro. Perdón, pero no entendí. Ellos no están donando a nosotros. Sí. Y yo le pregunté si teníamos que aprobarlo y usted me dice que no. La presidenta dijo que se lleva a votación, ya que usted dice que se lleva a votación. Ah, no, escuché esa parte. Sí, yo le comento y le digo que la norma dice que lo que se vota es lo que dona la municipalidad, no lo que se recibe en donación. Es que lo que se recibe. Salvo que sea pero lo estamos llevando a votación, concejala, justamente ya, sí, a petición acepto suya. La donación de aprueba, entonces. La cosa esta. Gracias, concejala. Concejala Constantino Osorio. Apruebo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala presidenta. Apruebo. Gracias, concejala. Se aprueba por unanimidad la donación realizada por la Corporación 2023 al municipio. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Mauro. Muchas gracias. Presidenta, Presidenta, igual yo quiero decir algo para la comunidad, para nuestros vecinos. Es importante que tengamos una empresa de aseo y que las empresas trabajen con mucho fulgor en el aseo y la limpieza de nuestra comuna. Pero también es importante que nuestros vecinos entiendan que hay lugares donde no se puede botar la basura y se está botando basura así criminalmente y la limpian y ensucian y no nos podemos llevar en ese círculo de el limpiado y el ensuciado porque llamamos a vectores, moscas, ratones, insectos que no hacen bien para la salud. Así que eso les quería pedir a la comunidad cerrillana, a nuestros vecinos, que por favor cuiden la higiene de nuestra comuna, porque no es fácil conservar la higiene en el día a día y en el diario vivir de nuestra vida. Así que muchas gracias. Eso quería pedirles. Sí, adhiero a las palabras de la concejala Sara Miranda, tal como también lo había planteado el concejal Luis Leiva. Y también, en la medida que los vecinos puedan tener información acerca de patentes de vehículos o descripciones de vehículos que están aumentando esto, también pedirles la colaboración. Pero nos queda mucho que avanzar en lo que es lo medioambiental. Así que adhiero a las palabras de la concejala Sara Miranda. Pasamos al punto número 12, convenio de transferencia de recursos, oficina local de la niñez. Le doy la palabra a Carla Soto, bienvenida, que nos va
a exponer esto, por lo cual venimos trabajando hace un par de meses. Así que bienvenida, Carla. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes, concejalas, concejal y a todos los presentes. Bueno, hoy día vengo a presentar el convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y la Ilustre Municipalidad de Cerrillos para la Oficina Local de la Niñez. La siguiente, por favor. Bueno. Un poco para contextualizar de lo que se trata esto, con fecha 15 de marzo del año 2022, entró en vigencia la ley 21.430, que habla sobre garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Esta ley tiene como objetivo la garantía, la protección integral y el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución y en la Convención de los Derechos de los Niños. Dentro de esta ley, en el párrafo número 3 del artículo 65, menciona la importancia y la creación de las oficinas locales de la niñez, en donde señala que cada comuna debe contar con una a largo de todo el territorio nacional, y la coordinación y supervisión de esta oficina van a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de la Niñez. La siguiente, por favor. Bueno, también hablar un poco que luego de 33 años que Chile ratifica la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es un gran paso que da el Estado al crear una ley que garantice los mismos derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y también una de las funciones como innovadoras que se implementa mediante esta ley es la gestión de un procedimiento de protección administrativa universal y especializada. Eso quiere decir que la oficina va a tener facultades casi como un tribunal de familia. Para eso se está en elaboración el reglamento, el que esperamos para ya para el próximo año. También esta ley favorece la desinstitucionalización y la judicialización, ya que eso es sumamente importante porque la ONU le dice al Estado de Chile que judicializa demasiado los casos, castigando muchas veces la pobreza. Entonces ahora viene todo un sistema biopsicosocial, una nueva mirada, un cambio de paradigma de cómo vemos las vulneraciones de derechos. La siguiente, por favor. Bueno. ¿Y qué es la, ustedes se preguntarán, qué es la Oficina Local de la Niñez? Y bueno, van a ser las instituciones encargadas a nivel comunal, como ya les señalé, de la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones. ¿Ya? Bueno, también como les señalaba, se van a encargar de la protección administrativa. También la idea es que se puedan articular en toda la comuna con todos los programas, ya sean municipales o del Servicio de Protección Especializada. Bueno, la municipalidad a través de la OLN tiene un rol primordial en coordinar toda la gestión local, y ahí yo les coloqué como las 4P que viene como a promocionar, que es la participación, la promoción, la prevención y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, esto solo, aquí está el objetivo general. Ya que dice que la Oficina Local de la Niñez tiene como objetivo proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes y contribuir y garantizar el ejercicio de sus derechos con el fin de lograr el despliegue de sus potencialidades y alcanzar su desarrollo integral a través, como yo les mencionaba, de la promoción de derechos, prevención, protección. Y también tenemos los objetivos específicos, que es implementar un dispositivo local de sistemas de garantía, promover el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya mediante un rol de cogarante, tanto para la familia, las instituciones, las comunidades, y también fortalecer lo que ya existe acá en la comunidad, que es el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Por supuesto, también prevenir vulneraciones y proteger de manera integral los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y liderar y articular una sola red en donde se puedan trabajar todas las materias de niñeces y juventud. La siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de la Oficina de Protección de Derechos, como ustedes bien conocen, la OPD,
los sujetos de atención acá se amplían, ¿ya? La OLN, como se abrevia, va a atender casos desde su nacimiento hasta que cumplan 18 años. Ya, además, a diferencia de la OPD, no van a existir cupos. Ya la OPD tenía un cupo anual de 360 casos. Ya acá no existe la asignación de cupos, sino que es universal. Ya, además, se van a atender todos los casos egresados de los programas de protección especializada de Mejor Niñez por un plazo de 24 meses de seguimiento. También los sujetos de atención van a ser los padres, las madres de gestantes, los cuidadores o representantes legales que tengan el cuidado niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Solamente sí. Lo que pasa es que había olvidado pedir ampliación del tiempo para el Consejo Municipal. Ya. ¿Nadie se opone? Ya, Carla, perdón. Sí, no se preocupe. Bueno, dentro de las funciones que va a tener la Oficina Local de la Niñez está la orientación de niños, niñas y adolescentes, obviamente a ellos mismos y también a su familia, fortalecer e impulsar la participación, como también lo mencionaba, a través de los consejos consultivos, detectar riesgo de vulneración de derechos y teniendo en consideración, obviamente, los factores de riesgo y también los factores protectores. Ya, que eso también es una diferencia que tenía la mirada de la OPD, que se centraba más en los factores de riesgo que en los protectores. Ya, iniciar y gestionar los procesos de protección administrativa. Ya, nosotros a través de oficio al Tribunal de Familia vamos a iniciar medidas de protección, ya las cuales el Tribunal no nos va a poder decir no al lugar. Ya, realizar obviamente el seguimiento y el monitoreo de estas medidas de protección, llevar un registro único de todos los casos, y articular la oferta dirigida especialmente a la oferta del Chile Crece Más y las redes de Mejor Niñez y municipales. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del recurso humano que encontramos existe la figura del coordinador, existe la figura también del gestor comunitario y gestores de caso. La siguiente, por favor. Bueno, la vigencia del programa, bueno, este convenio va a entrar en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo, como ustedes bien saben, que los convenios son así, y el plazo de ejecución va a ser de un año. Ya nosotros ya trabajamos en un plan de trabajo junto con el Banco Mundial, el cual también fue aprobado por la Seremi, y es por eso que hoy estamos acá. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el costo del programa. La Seremi de Desarrollo Social aportó 134.676.280 pesos, ¿ya? Y que ahí yo los desglosé entre recursos humanos, los profesionales, materiales, que ya son de oficina para los mismos usuarios, y también material didáctico, ¿ya? Y la municipalidad, el aporte que realiza es de 71.720.000 pesos, ¿ya? Que es muy parecido al aporte de OPD de este año, ¿ya? Ahí está el costo total del proyecto y en total serían 13 profesionales. Más, bueno, no sé si lo mencioné, pero este programa, la Oficina Local de la Niñez, absorbe también parte del programa del Chile Crece. Así que también vamos a tener ahí a las compañeras del Chile Crece en un solo programa. ¿Es eso cuánto puedo informar? No sé si hay dudas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la exposición. Sin duda, nosotros como comuna agradecemos también haber sido incluido. Esto es un cambio en la mirada de los niños, niñas y adolescentes. Que por supuesto tenemos que actualizarnos con las miradas que existen de eso. No todas las comunas han podido avanzar en el tránsito que tiene que ver con la transformación de una OPD a una OLN, como bien lo ha descrito Carla, así que de verdad como alcaldesa me siento contenta de que podamos tener este tránsito, que sin duda es un cambio cultural y el primer periodo va a llevar ajustes distintos tanto para el funcionamiento y el aprendizaje de interno y también para la comunidad
que usa estos servicios. Así que agradecer a Carla, que también ha llevado por mucho tiempo y muchos años la Oficina de la Protección de la Infancia. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Bueno, felicitar este avance en la implementación de las políticas públicas de este gobierno en la comuna y preguntar el lugar de funcionamiento de esta oficina, ¿está definido ya o todavía no? Por el momento vamos a continuar donde está ubicada la OPD, en Buceta 4014, pero también, y la alcaldesa también me lo ha hecho saber, la idea es poder acercarnos más a la comunidad, poder generar un cambio. Muchos de ustedes también conocen la oficina, entonces, pero también son cambios que se van a ir viendo durante el próximo año. Sí, yo creo que la Oficina de Protección de la Infancia no tiene una buena ubicación donde está. Un anhelo que pueda estar en un lugar más céntrico. Yo creo que personas de otra comuna a veces dejan de ir por lo atrasmano que queda. Tiene que ser un lugar también más bonito, más armónico para estas. Y ahí están todas nuestros anhelos en poder también hacerlo. Y en eso hemos estado, en la recuperación de distintos espacios, como ya saben que ha sido la ex. O sea, el Parque San Luis Oriones, la Casa de la Mujer y Equidad de Género, el ex Norman Bullien, los arriendos de las nuevas dependencias donde va a funcionar el municipio, y también la OPD está incluida dentro de ese anhelo. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, si no hay otra consulta, ya vamos a votación el convenio de transferencia de recursos de la Oficina Local de la Niñez. Gracias, Presidenta. Se somete a votación para aprobación de Consejo el convenio de transferencia de recursos Oficina Local de la Niñez entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana y la Municipalidad de Cerrillos. En votación, concejal Orfila Castro. Apruebo el convenio. Gracias, concejala Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala presidenta. Apruebo. Se aprueba por unanimidad el convenio. Muchas gracias, Carla, y a través tuyo a todo el equipo de la OPD. Muchas gracias. Pasamos al punto número 13, que es solicitud de informes. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Gracias. La semana pasada solicité que se nos pudiera hacer llegar el informe final de la auditoría realizada a los macroprocesos de compra de áreas verdes. De concesión de mantención de áreas verdes, el informe 395 del 2023, que fue publicado con fecha 3 de octubre del 2023 por Contraloría General de la República, y me gustaría que pudiera ser tratado como punto de tabla en una exposición para los vecinos y también para el Consejo Municipal, entendiendo que todavía no se nos hace llegar de la forma formal a través de Secretaría Municipal el informe. Entonces, para ver si así lo estiman conveniente mis colegas concejales de poder incorporarlo como punto de tabla para la sesión siguiente. Sí, lo podemos incorporar en punto de tabla, pero ese informe todavía está con algunos. Estuvimos en reunión el día miércoles con varias direcciones haciendo algunos otros ajustes que nos ha pedido a propósito de lo que hemos evacuado nosotros, que nos ha pedido la Contraloría. Yo no sé si de aquí al otro consejo va a estar todos esos ajustes listos, quizás esperar y que no pasemos de este enero, digamos, en el que ya tengamos todas las observaciones contestadas y la evacuación final del resultado. Y si no, y eso no pasa durante enero, el compromiso es llevarlo a punto de tabla, esté como esté, en el último, si es que no ocurre antes, en el último consejo que tengamos. En enero o la primera semana de febrero, no sé cuándo es el último consejo que tenemos.
porque el otro día todavía estábamos haciendo, levantando algunas observaciones. Ya, gracias. ¿Nadie más? Ya. Entonces, presidenta, no, yo lo mismo de hace como 7 meses, 8 meses, 9 meses. No me ha llegado nada de lo que he solicitado. Y ya es reiterado, reiterado, reiterado. No sé qué, reitero la contestación a las peticiones de la concejala Orfilia. Pasamos entonces, si no hay más solicitud de informe, al punto varios. Presidenta. Concejala Josefina Osorio. Gracias, presidenta. Bueno, nombrar que llegaron 3 cartas. Una donde del condominio Nueva Vida, donde pide ayuda al municipio, que se encuentra en Avenida 5 de Abril, Block 638 a 604, quienes desde hace un tiempo atrás han estado sufriendo por la toma de una instalación por una persona que no voy a nombrar, y piden ayuda también al municipio para ver, porque ellos ya han querido intervenir de diversas formas y no han podido. Entonces, ¿como la toma ya de un espacio público? De un espacio. ¿Un grupo? Dentro, no sé si... ¿dentro del blog o fuera? Está dentro del blog, ¿cierto? Sí, dentro del blog. Y se tomó ese espacio, entonces, ¿qué ha traído consigo? Varios cachureos, suciedad, hay carpa, ratones, malos olores. Entonces, se ha pedido, se ha hablado con el vecino, con la persona, de todas las formas, y no ha entendido. Entonces, por eso... quiere la intervención de algún, del departamento correspondiente, que pueda ir a ayudarlos en esta situación, porque no lo están pasando bien. Así que eso es como la carta del condominio Nueva Vida. También se acercó Mauricio Valenzuela, un vecino de la Raúl Silva Enríquez, donde, junto con saludar a todo el consejo, nos cuenta que impide por medio de esta carta y en representación de todos los vecinos, poder dar algunos descargos del abandono y deterioro de las calles y vías públicas, como con referencia, por ejemplo, como referencia a las intersecciones de Costanera Norte, Francia, Monseñor Carlos Oviedo y otras. También la falta de mantención de los resaltos en Lomos de Toro, lo que trajo consigo hace muy poco un choque. También por no estar demarcados los lomos de toro, pavimentación y bacheo de las calles aludidas. Además señaló el descuido de regar también y la poda de los árboles, y el deterioro también de pasto y planta del Parque El Esfuerzo y de las vías públicas también ubicadas en la Costanera Norte. Acá se adjuntan fotografías también que trajo de todo lo que expone. Y lo otro es que llegó por parte de la señora Ada Contreras la... ¿Qué dije? La Ada, ya no digo nada. Te la dejo. Gracias. Ya. Junto con saludar cordialmente también al consejo, y en representación de su Junta de Vecinos, Oreste Plat, es que pide, en resumidas cuentas, el comodato de la sede social ubicada en Rosester Rodríguez 6890. Este comodato antes pertenecía al Centro de Madres Fuerza de Mujer y Centro Social Cultural y Deportivo Oreste Plat. Sin embargo, ahora se encuentra vencido, es por eso que solicitan al consejo se le pueda entregar en comodato. Eso, gracias. Concejala Roxana Muñoz. A las 3 es carta al condominio Nueva Vida de Mauricio Valenzuela y de la señora Ada Contreras,
que ya nuestra concejal colega las leyó. También solicitar, alcaldesa, ya que las sedes dejan de recibir usuarios, la mayoría poder hacerle mantenciones. Tiempo atrás lo expresé acá en el consejo, que se estaban lloviendo, lo cual fueron a verla, pero ahí quedó todo. Entonces, poder aprovechar estos meses que se vienen, que no están sin uso las mayorías, poder hacer las reparaciones necesarias. Bueno, y también sobre el tema de los microbasurales, que ya lo hablamos en los puntos anteriores, pero también recalcar sobre aquello, alcaldesa. Eso es. Gracias. Le pido al director de Dideco que, bueno. Se fue. Le voy a pedir al director de Dideco que coordine lo de las sedes junto con servicios generales. Sí, la de la Plaza Arica también. Presidenta. Sí. Presidenta. Presidenta. No, cortito, yo voy a sumarme a las cartas, nada más. Sí, solo sumarme a las cartas que hizo lectura la concejala Josefina Osorio, de Mauricio Valenzuela, Patricio Palomos y Ada Contreras. Gracias. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Sí, me refería a lo mismo. Y de las cartas que nos llegaron, que son las mismas que leyó la concejala Josefina Osorio, y sumar información que la presidenta de la Junta de Vecinos de la Oreste nos informó que ya había iniciado el trámite administrativo de la solicitud del comodato. ¿Ya? Entonces, eso nomás, presidenta. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Sumarme a las cartas que presentó la concejala Josefina Osorio. Y además mencionar, presidenta, desde que asumimos nosotros en este consejo municipal, no hemos otorgado ningún comodato a las juntas de vecinos. Y hay varias juntas de vecinos que lo han solicitado, como la Junta de Vecinos Renace el 24 de marzo, en su sede que tienen ahí en la Raúl Mazone. La multicancha de Así me gusta Cerrillo, Johnny también ha solicitado que se le pueda entregar el comodato, la Junta de Vecinos Costanera Norte también, entre las que me acuerdo, pero son varias, entonces creo que deberíamos avanzar en poder entregar prontamente los comodatos. Presentemos a más tardar durante el mes de enero. Yo también estaba insistiendo con la presentación y sintiendo que había algunos temas legales, no que sean de impedimento de poder otorgárselas, pero de antecedentes, para que lo podamos presentar durante el mes de febrero y las organizaciones estén tranquilas en su espacio. Ya. Bueno, hoy día el último consejo del año. Yo creo que fue un año de grandes desafíos, con desaciertos, pero también con muchos aciertos, algunas cosas importantes, como la creación de la Casa de la Mujer. Yo creo que fue un hito importante. Y otro, el avance del plan regulador también fue muy importante. Y también felicitar a los trabajadores y las trabajadoras porque fue aprobada definitivamente nuestra nueva ley de planta, que sin duda va a otorgar mejoras que quizás no son las suficientes que el municipio requiere con los desafíos que tiene esta comuna, pero sin duda que vienen a aportar. La gestión anterior se había hecho un proceso muy irregular sobre cómo se construyó y además cómo se hizo el proceso administrativo de la entrega a los organismos pertinentes. Así que yo quiero felicitar el trabajo que hicieron todos los equipos, las direcciones, las asociaciones, los trabajadores y también destacar el aporte significativo que hizo Verónica Montesino, nuestra administradora municipal, también a este proceso. Así que ayer ya la planta se ratificó, así que esto también es un acierto y un logro más para los trabajadores de nuestra municipalidad. Así que siendo... Alcaldesa, me quedó una pregunta. Lo que pasa es que de antes... me preguntaron algunos trabajadores de programa externo al municipio sobre la si también ellos van a recibir el aguinaldo. Sí, eso lo tenemos que ver con la administración. Ya. Lo podemos aclarar con ellos. Ya. Ahí, ¿ya? Siendo las 18:42, damos por terminado este último Consejo Municipal del año 2023. Agradecer a todo el Consejo Municipal por todo el trabajo realizado
durante el año. Creo que si bien todos tenemos diferencias, yo creo que la mayoría de los proyectos afortunadamente son aprobados. Así que muchas gracias, que tengamos un buen término de año. Y mañana, no olvidar todos los vecinos y vecinas que tenemos nuestra festival final, perdón, el día sábado 30, el festival final en el Estadio Municipal que está ubicado en la calle Colo Colo, que es Santa Feria, y además artistas de nuestra comuna que van a estar ahí desde las 7 de la tarde. Así que nos juntamos en el estadio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Recording stopped.